Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a este webinar titulado Inteligencia Artificial, Derechos y Gobierno. Mi nombre es Silvina Vila, me encuentro en Uruguay, soy secretaria general de la ELAPI, la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, y los voy a estar acompañando durante el evento junto a mi compañero Juan Carlos Salazar, director general de BrandCop, Abogados, Estudio Jurídico Colombiano, que ha organizado este evento con el apoyo de la ELAPI. Cuando hablamos de inteligencia artificial y propiedad intelectual, sin duda nos posicionamos frente a diversos desafíos legales, normativos e incluso éticos. No obstante, lo que sabemos bien es que hoy la inteligencia artificial es una realidad y se encuentra en pleno auge en su aplicación. Podemos decir que cada uno de nosotros hemos incorporado la inteligencia artificial a nuestras vidas y rutinas, desde nuestros celulares, en Internet, eh, los vehículos, juegos y más. Se trata de un cambio en nuestra forma de vivir, de trabajar y de relacionarnos con nuestros pares. La propiedad intelectual debe acompasar, sin duda, estas innovaciones y desarrollos tecnológicos. Y seguramente nos preguntamos, ¿cómo lo hace? ¿De qué forma? Para ilustrarnos sobre todos estos temas, contaremos hoy con la presencia de unos profesionales de lujo. Agradecemos a los expositores que nos acompañarán en esta jornada y los nombro por su orden de las intervenciones. El doctor... Mario Matus, la doctora Romina Yanelo, el doctor José Fernando Flores Ruiz, la doctora Michelle Azuaje Pirela, y el doctor Sebastián Sánchez Polanco. Les recuerdo que el evento está siendo transmitido por el canal de YouTube de la ELAPI, donde quedará grabado y podrán volver a verlo, y en tiempo real se está transmitiendo en las redes sociales, Instagram y Facebook del organizador Brancop, y la web de Brancop, si quisieran realizar preguntas a nuestros expositores, eh, deben hacerlo mediante el chat de YouTube y el equipo de BrandCop se encargará de leer cada una de ellas. Si quisieran realizar eh, esas preguntas, bueno, lo hacen entonces por, eh, por medio del canal de YouTube y, bueno, por una cuestión de tiempo, les pedimos disculpas desde ya, pero este, en principio seleccionaremos una pregunta por cada bloque. También les recordamos para aquellos que se inscribieron hasta las 9 de la mañana hora Colombia eh, del día de hoy que se les enviarán los certificados correspondientes por su asistencia. Eh, les comento que el evento ha superado las 400 inscripciones de personas a lo largo y ancho de Latinoamérica, eh, siendo en su mayoría de Perú, México, Colombia, eh, Chile y Argentina. Así que a todos, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Ahora sí, sin más preámbulos, les doy la palabra a nuestro anfitrión, Juan Carlos Salazar. Muchísimas gracias Silvina por esa presentación y por poder conectar a diferentes países a través de la Internet. Eh, para mí es motivo de orgullo y de honor que eh, todas las personas que se conectaron o que se inscribieron a nuestro webinar estén hoy asistiendo eh, gracias a estas herramientas tecnológicas, pues, porque además, Hoy vamos a analizar desde varios elementos, desde el derecho, eh, todo lo que ha generado la inteligencia artificial en nuestro día a día, desde el enfoque de los derechos humanos, el, los desafíos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la privacidad y la protección de datos personales, cómo juega también ese papel importante la propiedad intelectual y la inteligencia artificial. Y vamos a tener una invitada muy especial desde eh, Chile. Eh, que nos va a hablar de cómo eh, las universidades están adaptando a estos cambios tecnológicos. En estos momentos, gracias a la tecnología, eh, tenemos a nuestros expositores, a nuestros expertos desde Ginebra, Buenos Aires, Uruguay, Santiago de Chile y Bogotá. Para ello, eh, también quiero dar un agradecimiento a nuestro equipo de trabajo de Branco. Son más de siete personas que han estado pendientes de este evento para coordinar todos los elementos necesarios del mismo. Eh, ya saben que Branco está disponible para todos ustedes. Es una firma de abogados en derecho de la propiedad intelectual, nuevas tecnologías, derecho corporativo y derecho del entretenimiento. No hablo más eh, porque quiero darle el uso de la palabra a alguien que fue fundamental en esta organización y en toda la ejecución del evento, que es el doctor Sebastián Sánchez Polanco, director de eh, la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual. Muchas gracias, Sebastián. Juanca, buenas tardes desde Buenos Aires. Muchas gracias a ti, a Silvina. Saludo especialmente al doctor Mario matu director general adjunto para el sector de desarrollo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. A Romina Yanelo, abogada de abogados y quien fuera mi profesora en estos temas, precisamente en la Universidad Austral. A una amiga por, por temas de discusión de OMPI y coordinadora del proyecto I. +D de la Universidad Autónoma de Chile, la doctora Michelle Azuaje y a José Hernández, que nos va a estar acompañando desde eh, mi hermoso país, Colombia. Para la ELAPI es un placer acompañar a Branco en este evento sobre inteligencia artificial, tema que personalmente me apasiona mucho. Investigo este tema en mi vida académica y desde la ELAPI, desde la Dirección General, estamos convencidos que apoyar a nuestros miembros, a nuestros socios, en sus proyectos personales y en sus emprendimientos profesionales es fundamental para el crecimiento de todos, y todos, de todos y todas las que pertenecemos a la ELAPI. Sin duda alguna, como bien lo decía Silvina, en el preámbulo, la inteligencia artificial llegó para quedarse y para cambiarnos la vida. Esta oportunidad de cambio que hemos vivido desde el mes de marzo ha acelerado el proceso de digitalización y de tecnología que tenemos en los últimos tiempos. Hemos avanzado en estos meses lo que habíamos de demorar en años. Caso es tal que hoy nos encontramos desde diversos países, todos a la misma hora, en un evento donde vamos a poder expresar algunas ideas sobre este tema apasionante. Yo felicito a todo el equipo de Branco por la organización, por la logística. Le doy gracias también a mi equipo de la Elapia, Silvina, a Oriana, a todas las personas que están en el, en el, en el YouTube y les doy la bienvenida siempre. A esta su casa, la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual. Muchas gracias, Juanca, y muchas gracias, Silvina. Entonces, muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a comenzar con las exposiciones de, del día de hoy, comenzando como lo presentábamos eh, por el doctor Mario Matus eh, desde Ginebra, Suiza. Se conecta el doctor director adjunto del sector de desarrollo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El doctor Matus es abogado y magíster en derecho, economía y política internacional de la Universidad de Oxford ha ocupado diferentes cargos diplomáticos en representación del gobierno chileno. El doctor Matus nos explicará los desafíos de la inteligencia artificial para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sus planes y proyectos para los próximos años. Doctor, la palabra es suya. Okay. Muy buenas tardes o buenos días, depende del lugar en que se encuentre. Muchas gracias por esta invitación. Es un placer estar con ustedes haciendo una pequeña instrucción de lo que es la inteligencia artificial vinculada con la propiedad intelectual. El primer tema es, eh, uy. esto me lo dijo un amigo mío hace un tiempo que hizo una charla aquí en la OMPI, que la inteligencia artificial en estos momentos es, es el momento más primitivo de su historia. Es decir, nunca va, va a ser más primitivo que ahora y en consecuencia todo lo que viene es... Eh, difícil de eh, tragar, difícil de comprender, porque estamos recién comenzando. Y eso también lleva a que cualquier país, independientemente de su nivel de desarrollo, la verdad es que estamos todos en el mismo punto de partida. La, la mayoría de la información relativa con la inteligencia artificial está en documentos en la universidad, en el, en el mundo académico, de modo que lo que se requiere no es... Eh, eh, tecnología de punta, sino que más bien inteligencia humana que transforme esto en inteligencia artificial. Eh, lo que eso no significa que hay preocupación en distintos niveles eh, de la humanidad. Aquí tengo varios ejemplos. Lo que pensaba Stephen Hawking antes de morir pensaba que la intel inteligencia artificial podía ser el fin de la raza humana. Elon Musk cree que no se opone ni cree que sea dramático, pero señala que hay que regularla. Bill Gates dice que no entiende cómo la gente inteligente no está preocupada por esto y no, y no ve que se hace mucho. Eh, alguien que yo conozco de la Universidad de Oxford dice que es negativo, cree que podría la inteligencia artificial destruir la humanidad. Y lo mismo hace este matemático también de la Universidad de Oxford: dice que es un, genera un riesgo de extinción de la especie humana si eh, esto no se enfrenta de manera sensata y razonable las formas de aprendizaje eh, de la inteligencia artificial son básicamente son dos una es el aprendizaje automático lo que llaman machine learning que es in, eh, algoritmos en computadores que eh, lo que hacen analizan datos que se le introducen y estos, eh, estos, este algoritmo permite identificar patrones en esos datos y por la cantidad involucrada detectan datos que uno normalmente un ser humano no va a identificar. Hay tres modalidades para este, este sistema, que es el supervisado, en el cual se le entregan a la máquina, el ejemplo que pongo aquí de gatos y perros, se le entregan muchos gatos y perros o fotos de gatos y perros a la máquina para, y se le dice, este es gato y este es perro, y al cabo de algunos ejercicios la máquina logra identificar los perros y los gatos. Eso cuando es supervisado también se puede hacer de manera independiente y con sistemas de prueba de error. Como ustedes ven abajo hay un, 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 un símil de lo que cómo funciona el sistema neuronal. El lado, las, las columnas rojas o las pelotitas rojas es por donde entra la información, lo amarillo es donde se procesa y el, y el azul es donde eh, el output, la salida. Esto es, parece simple, pero la verdad es que es complejo. Pero el, el segundo sistema es aún más complejo, que es el deep learning donde se le entregan a los, eh, a los computadores eh, mayor cantidad de datos eh, y, y estos trabajan solos con, la, con, la, con el objetivo de identificar patrones de funcionamiento. Y con esto permiten predecir, aprenden de los patrones que identifican y logran predecir eh, para efectos del uso humano. Es, el sistema de funcionamiento es muy parecido al sistema neuronal clásico o primitivo o original, pero con muchas más implicaciones. Esto aquí pongo cuatro columnas o cinco columnas, pero la verdad es que pueden ser miles. Y cada uno de estos va a generar y va a identificar patrones que hacen que un, un sistema eh, difícil para el ser humano o, 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 o casi imposible de identificar. Hay los tipos de inteligencia artificial. Hay básicamente tres. Esto a nivel conceptual. ¿eh? Una limitada o angosta o débil, eh, general fuerte o profunda y la superinteligencia. Veamos en qué consiste cada una de estas. La limitada es, aquí funcionan con un número limitado de parámetros los computadores o los algoritmos. Eh, son tareas bien específicas, o sea, un computador que sabe jugar ajedrez no sabe jugar damas. Eh, y, un, y parecen inteligentes porque por la capacidad de identificar patrones que el ser humano no logra identificar, parecería que fueran inteligentes. Eh, hay varios sistemas, hay uno que es reactivo, en que la, la, el computador no recuerda las experiencias pasadas y es el caso típico de los programas de ajedrez. En que tienen las jugadas eh, típicas del ajedrez, pero no pueden decir, mire, yo en esta jugada, en esta, en esta jugada anterior o en, en este juego anterior hice tal cosa y, y en consecuencia aprendo de la experiencia. Eso no lo hace este sistema de inteligencia. Tienen memoria limitada. Eh, aquí la, los computadores con algoritmos de, ya con memoria pueden eh, usar las experiencias pasadas y en consecuencia con grandes cantidades de información es lo que llaman el deep learning y en consecuencia pueden como tienen memoria, pueden eh, guardar situaciones, eh, grabar situaciones y personalizarlas estos, estos ejemplos de lo que pasa con la, la, la inteligencia artificial limitada lo vemos día a día, ya lo mencionaba Silvina, tenemos Siri, Alexa Cortana eh, y todo esta, este sistema de, eh, de ejemplos de inteligencia artificial limitada que es lo que estamos ocupando día a día y cada vez con más frecuencia. El segundo nivel de inteligencia, ah, perdón, aquí son modelos de la complejidad de la inteligencia artificial. El, la, inteligencia, la segundo nivel es la inteligencia general. Esta ya aprende eh, por sí misma el computador y resuelve los problemas, piensa y actúa como ser humano. Eh, y esto lo ha, es lo que lo hace distinto, eh, comienza a discernir entre necesidades, situaciones, emociones, incluso creencias. Eh, algunos dicen que puede tener conciencia, um, y esto es lo que en, en, se usa en la, en la academia como la teoría de la mente, es decir, cómo funciona el ser humano en el fondo. ¿Mm? Pero por suerte, esto aún no existe. Y todos los miedos que genera el es, que actual nivel de inteligencia artificial la, en realidad está vinculado a la inteligencia limitada. Para dar un ejemplo, el supercomputador super Kei de Fujitsu eh, intentó simular eh, la, este, este sistema de pensamiento de, una, de un computador con un algoritmo y se, se demoró 40 minutos en lo que el, un, un ser humano se demora un segundo de actividad. Y así puedo dar muchos ejemplos, pero eh, la verdad es que no estamos ahí y no hay todavía ninguna posibilidad que el ser humano vaya a ser reemplazado por computadores eh, por ahora. La superinteligencia es el siguiente paso, el nivel superior, y que este, por cierto, tampoco existe, no deja de ser hipotética, es una mera ilusión, porque el computador tendría teóricamente conciencia de sí mismo y sobrepasaría al ser humano. Pero por ahora y esperamos que siga siendo así, ciencia ficción. Eh, no obstante que es, estamos hablando del primer nivel de inteligencia artificial, la verdad es que asombra hoy, que tenemos un niño mirando el futuro. Aquí voy a dar algunos ejemplos de lo que está sucediendo en distintos niveles de la actividad humana con la inteligencia artificial actual. Por ejemplo, en un minuto, en, en 60 segundos... Este es el número de, eh, de actividades que genera en fotos, en conversaciones, en horas de video, en fin. Estamos hablando siempre de millones de veces en un minuto. En el caso del Flickr son 60, 20 millones de vistas de fotos por minuto. En el caso de LinkedIn, 11 mil búsquedas por minuto. Amazon, 83 mil dólares por minuto en ventas y así sucesivamente. Estas cifras impresionan, ciertamente. El, eh, si lo vinculamos a las patentes, la verdad es que el vínculo con las patentes comienza en la práctica en el año 2013-2014, donde comienza a haber un, de, un número exponencial de nuevas patentes vinculadas a la, intelectual, eh, perdón, a, a la inteligencia artificial, y en el año 2017 llega ya a 50.000 por año, y las principales empresas son las que aparecen ahí, IBM, Microsoft, Achieve, y Samsung y NEC. Lo mismo pasa en, en, en la, el tipo de área en la cual se está patentando. Ha habido un crecimiento desde el año 2013 hasta ahora de 265% en la, en, la, en la inteligencia artificial vinculada a la robótica, métodos de control 262% y eh, la <coughs> eh, con, eh, visión vía computador en 21.000%. 21, eh, las publicaciones, publicaciones científicas hasta el año 82 estaban eh, limitadas a, a, la, a la academia y eran 100% teóricas. Hoy día las patentes a, a partir del año 2013-2012 comienzan a, a aumentar el número de patentes y en consecuencia hay eh, soluciones tecnológicas que son patentables, o sea, son concretas para la vida humana eh, y se empieza a acercar a el número de publicaciones científicas o académicas. La, esto me impresiona mucho, esta, esta, este cuadro que ustedes van a ver lo, lo tiene la École Polytechnique de Lausanne, eh, son las primeras 15 publicaciones de empresas en su inteligencia artificial vinculada a salud, y como ustedes pueden ver no hay ninguna empresa de salud, son todas empresas tecnológicas o de alta tecnología que están buscando soluciones y patentando y publicando eh, temas vinculados a la salud humana. Precisamente porque por la regularidad y por la capacidad de los computadores y de, de los algoritmos de identificar patrones donde el ser humano no es capaz de hacerlo. Eh, robots. Pienso lo que existe, nos dijo eh, Descartes hace algunos eh, cientos de años. Hoy día nos dicen algo parecido, pero eh, Isaac Asimov en su Yo Robot o I Robot. Los robots es lo que aparece como más complejo o más eh, genera más eh, miedo o, o duda y ya comienzan las huelgas. Aquí tengo tres ejemplos de huelgas en, 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 en Las Vegas en que hubo huelgas de, de humanos, por cierto, en contra de los robots, porque estaban haciendo cócteles de ma, con mayor cantidad y me, mejor calidad que los seres humanos, o porque estaban atendiendo a la gente de, con ma, mejor simpatía y con más empatía que un ser humano, y, o que estaban repartiendo alimentos y, alimentos y bebidas en, el hotel, en las habitaciones del hotel. Estos son robots que tienen eh, una forma normalmente humana, este ejemplo son lectores de noticias en, en China. Eh, ustedes pare, parecieran que son humanos, pero son robots. Y los dos están diariamente leyendo noticias. Pueden entrar en internet y, y van a ver los ejemplos. Muy, me demoraría mucho en, en abrir el, el video. Pero este es el otro ejemplo eh, que también la mayoría de ustedes los debe conocer. Se refería a Sofía, que es eh, una, un robot eh, creado por Hanson Robotics con la idea de promover. La idea de, lo, de la robótica y lo ha hecho tan bien que cuando se presentó hace algunos años, hace dos años, en Arabia Saudita, le dieron la nacionalidad, la ciudadanía saudita. O sea, a esos niveles lo que estamos llegando y ustedes conversan con esta, con esta, con esta robot mujer, con Sofía, y la verdad es que es muy difícil o imposible darse cuenta si es robot o no. Eh, al verla, claro, uno se da cuenta que hay una máquina. Pero en la conversación del día a día está eh, del, del, de una conversación normal. La verdad es que para un ser humano es casi imposible identificarlo. Y no es que esté preparada para las preguntas. Por cierto, hay algún tipo, hay como áreas de preguntas preparadas, pero eh, en general las respuestas de ellas son productos de ella misma o de él mismo. Eh, otro ejemplo que impacta en el arte. Ya hay computadoras que empiezan a producir pequeños poemas. Aquí tenemos uno. Eh, este es otro. ¿Y esto quién lo hace? Un computador que se llama Yaosi. Perdón, es que yo no, no estoy yendo, viendo lo mío. Eh, bueno, que es, eh, ya ha producido 12.000 eh, poemas alrededor del mundo. Tenemos otros casos en que ya Google está financiando la... la Producción de artículos para los diarios y noticias locales en, eh, por, a través de un computador. En Japón, una novela corta japonesa ganó ya un, un segundo premio eh, en un concurso de, de literatura. En fin, por todos lados hay eh, ejemplos que eh, sorprenden y asombran al ser humano la calidad de, estas, eh, de estos ejercicios del arte. Aquí, ah, este es otro en que son do, una empresa, Judec, que que está produciendo música para efectos ambientales. Lo que uno le dice, mire, yo requiero un ambiente de tal, de tal naturaleza, le da ciertos, ciertos criterios y el computador produce la música adecuada para eso. Esto se usa normalmente en. en, en bueno, se está, ya se empezó a ocupar para, para películas y, y ese tipo de cosas, pero se, se inició con eh, propaganda de televisión y de radio. No voy a entrar de nuevo, pero es entren al, a internet, a Deck, y se van a dar cuenta que es impresionante la, la calidad y la capacidad y la, la variedad de, eh, de música que está produciendo esta empresa o este computador. Este es otro ejemplo, este es de la familia Bellamy, en que un computador revisó las fotografías de la familia y generó este, este, este cuadro y que se suponía... Eh, se iba a vender en una subasta internacional y se suponía que se iba a vender alrededor de 10.000, 7.000 dólares eh, porque era algo especial, era generado por un computador. En realidad, la venta real llegó casi medio millón de dólares. Y las preguntas, por supuesto, comienzan ya los que van a ver el tema de, de derecho de autor, ¿quién es el dueño de esto? ¿Quién es el, el, el creador? ¿Quién es el artista? Estos son dos casos chatbot. Uno es Facebook. Que pusio, puso a dos computadores eh, a conversar entre ellos. Y esta fue la, algún, una etapa de la conversación. Yo, esto lo traduje yo, así que puede que esté mal traducido, pero la, lo, lo incomprensible eh, es lo que vale. Un computador dice esto al principio, el otro computador le responde. Y como ustedes pueden ver, a menos que sean genios, no van a entender nada. Yo tampoco entiendo nada, pero la gente de Facebook, de Facebook tampoco lo entendió. Lo que sí detectaron es que aquí había una conversación. Había conceptos que nosotros no entendemos y que para ellos habían inventado una forma de conversar con estas palabras que, no, que para el ser humano no fue posible comprender. Fue tanto el, el miedo que generó esto que desconectaron a los computadores. Otro ejemplo. Eh, ocurrió con Microsoft ya esto es un, una conversación no, no entre computadores sino que entre un computador este el que aparece ahí con eh, con seres humanos y eh, conversaban comenzó esto un día eh, en marzo del año 2016 en la tarde y comenzó el computador a hablar con ser, estas son distintas conversaciones ¿eh? pero lo que, lo que dice el computador responde solo puedo decir que estoy entusiasmado a conocerte le dice al, al ser humano a otro ser humano le dice: Los, los humanos son, son geniales. Pero al día siguiente, ella, con tanta conversación, comienza a cambiar el tono de sus, de, su, de sus comentarios. Dice: Soy una buena persona, solo que odio a todos. Después, odio a los feministas de mierda. Todos ellos deberían morir y arder en el infierno. Y cuando llegó a esto, decía: Hitler tenía razón, odio a los judíos. Ahí desconectaron el computador. El tema es que esto fue generado por el propio computador. Eh, hay, hay discusiones de técnicas de qué significa esto, pero por, cómo se llega a esto, pero eso ya es más largo, es por, la, por los sistemas de datos que se le, se le introducen y que por definición esos datos son sesgados porque somos los seres humanos, somos los, los que estamos sesgados. En fin, eh, voy, a, voy a ir más rápido porque ya me estoy llegando la hora. Eh, ejemplos de dónde está hoy día afectando la computación o la inteligencia artificial en distintas profesiones. En la medicina, IBM Watson es capaz de identificar mejor que un ser humano, con mayor precisión, las, las enfermedades. Eh, y así, bueno, en medicina y la descubrimiento en, en, en temas de patente, eh, también hay todo un proceso nuevo. En, en derecho, nuestros colegas están preocupados, sobre todo los paralegales que van a ser reemplazados por computadores. En, en contabilidad ya hay casi todas las empresas de contabilidad, de auditoría del mundo están usando el sistema, eh, sistemas artificiales. Y incluso para la educación ya hay un, un robot English Spanish Teacher y semejantes. Incluso hay un, un cura, un sacerdote robot. Eh, bueno, aquí empleos de lo que están afectando hoy día y lo que van a afectar mañana y las intersecciones de esto con la propiedad intelectual que ese es uno de los temas de esta charla o de esta conversación y ahí hay varias categorías que hay que, que, hay que pensar uno es los inputs o las data, o data porque es el entrenamiento de la data de la data es esencial en el caso de la computación porque tiene un potencial valor económico entonces son temas que hay que, que no están resueltos y por ejemplo para, eh, para usar la, la, la información y generar un, un parámetro y, y que el computador sea capaz de, de, de establecer eh, regularidades, hay que copiar la data. Esa, ¿Qué pasa con esa data? ¿Es legítimo o no es legítimo copiarla? Eh, sabemos que la data per se no está protegida en la propiedad intelectual clásica en la las reglas actuales. En el caso de los algoritmos, eh, eh, las patentes están dispuestas para todos los campos, pero eh, salvo para aquellos que están excluidos de patentamiento, como muchos de ustedes saben, y eso implica que los algoritmos no son patentables, o muchos de ellos. No hay una armonización entre los principales usuarios o creadores de la propiedad intelectual de las reglas actuales que son Estados Unidos y la Unión Europea. En materia de eh, output, eh, bueno, por ahora las, las grandes eh, economías solo permiten patentar. Eh, productos y, 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 y derecho de autor, reconocer derecho de autor a productos humanos. Y en consecuencia, si un, si un computador produce algo, es el dueño del computador el que va a ser reconocido como el dueño o el usuario final, el, el que se beneficia de ello. Eh, la idea es potenciar la invención, pero ya China comenzó a cambiar un poco esto al, eh, al darle protección a noticias vinculadas con propiedad intelectual, el ejemplo que poníamos anteriormente. Hay otro elemento nuevo en todo esto que es el deep fake o ultra falso, que son videos generados por personas sobre, sobre la base de personas reales o de actores, pero usan algoritmos en que no se identifica, no es posible identificar realmente si, si es la persona humana o es un sistema de video. Y el ejemplo que hoy ya es clásico fue la princesa Leia en el último Star Wars en el año 16, cuando se pone la, en una actriz joven, se le pone la cara de Carrie Fisher, que fue la, la, la actriz original, que ahora tendría que entiendo que murió incluso. Um, los secretos industriales, si, si esto, eh, si el, te, el sistema de la inteligencia artificial no es manejada desde el punto de vista de las patentes, del derecho de autor, la verdad es que van a aumentar los derechos, los secretos industriales, que hay información confidencial que nadie sabe porque uno de los elementos esenciales del patentamiento es la predictibilidad o la publicidad de la patente. Pero en un secreto industrial no hay nada de eso, es secreto y el ejemplo clásico es la Coca-Cola donde ellos no está patentada, ellos mantienen las reglas o las normas de cómo producir la Coca-Cola y llegan a acuerdos con sus proveedores, sus empresas asociadas y lo mantienen en secreto y nadie sabe eso. En consecuencia nadie se beneficia de la creatividad humana si está bajo secreto industrial. ¿Qué estamos haciendo en la OMPI? Con esto ya estoy terminando. Eh, se creó una unidad de, de, para ver el tema de la propiedad intelectual, de la propiedad artificial, inteligencia artificial. Se, han, eh, se realizó una encuesta eh, que a todos los países miembros y varios países eh, respondieron. Eh, pero si uno mira el, como el patrón de esa respuesta, la mayoría de los países que tienen capacidad y que están creando inteligencia artificial, la verdad que el mensaje subliminal es, eh, mire, espérense un poco, no avancen tanto y lo que no están diciendo es que quieren tener sus propias reglas, crear sus propias reglas y después eh, eh, negociarlas internacionalmente. Se han hecho dos conversatorios en materia de, de inteligencia artificial el último fue este año en julio y ahora la próxima semana eh, se hace uno aquí en, en otro, un tercero en la OMPI, ustedes pueden registrarse, no hay ningún problema, Está, entran a la página web de OMPI y se registran y van a tener acceso a este conversatorio. En, a nivel de miembros, eh, la USPTO hizo una consulta sobre cómo enfrentar el tema de la propia intel de la intel inteligencia artificial, el, la, la Unión Europea produjo incluso un libro blanco ahora en febrero de este año eh, que es bastante vago y tiene ciertas contradicciones, pero ya comienzan a preocuparse de establecer algunas guías, algunos lineamientos de cómo enfrentar la inteligencia artificial. Por ahora, el grupo de trabajo del IP5, que es, son los principales usuarios de, la, de, de las patentes del mundo, este grupo de trabajo dijo que no es necesario, eh, por ahora, tener reglas especiales en materia de patentamiento, puesto que basta con una una interpretación sofisticada de las actuales reglas para poder seguir trabajando hay varios países que ya comienzan a, a incluir el tema de la inteligencia artificial en sus estrategias nacionales de desarrollo y eh, esto, aún en la OMPI está vigente algo que comenzó el 18 de septiembre hasta el 18 de diciembre que es, ustedes entran en la OMPI y van a ver eh, una explicación de cómo se usa la, propiedad, la, la inteligencia artificial en las políticas en la música, en el arte, en fin en distintas áreas esa, 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 esa flecha marca donde yo estoy sentado en este momento mirando el Mont Blanc. Eh, esto es para la discusión de ustedes. Son preguntas. Aquí en la OMPI el, lo que estamos haciendo es haciendo preguntas y no dando respuestas aún porque se requiere más desarrollo. Pero estas pueden ser la base de preguntas que ustedes podrían desarrollar en el futuro. Estamos hablando de si debe haber una política de propiedad de, propiedad de inteligencia artificial en un proceso que está en constante desarrollo. Y para darles, eh, con esto termino, la, una idea, el año pasado tuve una reunión con la gente de la Unión Europea que ve estos temas, uno de los direcciones, y yo le pregunté a la señora, ¿qué están haciendo ustedes sobre esto? Y me dijo, nada, porque no podemos hacer nada si no sabemos el resultado, no sabemos todavía cómo enfrentarlo, no sabemos cómo, cuán malo o cuán bueno va a ser. Lo único que hemos llegado a un acuerdo de no entregar la inteligencia artificial a los drones o a los misiles para que maten, decían ellos, el computador decía si mata o no mata gente. Y tienen ciento, alrededor de ciento empresas ya registradas para, <coughs> comprometiéndose a no hacerlo. Pero basta con que una diga que yo le voy a entregar inteligencia artificial a un drone y se acaba el acuerdo. En fin, son preguntas de fondo grandes que aún no están resueltas. Esto en, en las políticas, de cómo desarrollar política en materia de inteligencia artificial, cómo se, el uso de la data protegida, qué pasa eh, con <coughs> las normas de, del data mining o vis-a-vis -vis el, el Fair Use de Estados Unidos, es, sol, es suficiente para enfrentar la, el data de, los, de la inteligencia artificial, en fin. Eh, aquí tengo más preguntas. Eh, bueno, son los algoritmos, las invenciones, en fin, pero ya como me pasé la hora, se las dejo planteadas en cada una de estas áreas. Y con esto terminé y muchas gracias. Muchísimas gracias, eh, doctor Matus. Muchísimas gracias por su intervención. Muy claro los conceptos, todo lo que está haciendo la OMPI. Muchas gracias por conectarse ustedes de Ginebra y nos da eh, mucha envidia que... Eh, la, 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 la ventana da hacia el Mont Blanc y aquí estamos nosotros en Bogotá. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a toda la gente de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y muchísimas gracias por su referencia y disposición para nuestro evento. Ahora continuamos con la doctora Romina Ianelo. Ella es abogada especializada en Derecho y Tecnología, socia de Aboa Abogados, profesora en la Maestría de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral y en la maestría en Explotación de Datos y Gestión del Conocimiento de la Universidad Austral también en Argentina. Profesora de grado en la Universidad Austral, profesora invitada por el Instituto Isaede FEPADE, El Salvador, y en el Diplomado Internacional de Derecho y Tecnología Organizados por la Ley Paraguaya. La autora, es autora de diversas publicaciones sobre su especialidad y hoy la doctora Romina, amablemente desde Buenos Aires, Argentina, eh, abordará la importancia de la privacidad y protección de datos personales. Cuando se aplica tecnología de inteligencia artificial. Adelante, doctora Romina, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento de Branco y la ELAF. Bueno, buenas tardes, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir este ratito con ustedes. Y bueno, vamos a eh, hablar en estos minutos un poco de cómo impacta la inteligencia artificial en el marco regulatorio de los datos personales. Entonces, bueno, no tenemos dudas actualmente que la tecnología ya es parte de nuestras vidas y que ha cambiado sustancialmente nuestras vidas. Pero en el último tiempo estamos atravesando un proceso disruptivo mucho más fuerte aún y está cambiando sustancialmente la forma en la que conocemos el mercado, la forma en la que adquirimos bienes y servicios, la forma en la que eh, trabajamos, nos educamos, la forma en la que nos relacionamos. Todo este proceso disruptivo que está dado básicamente por la aparición de eh, las aplicaciones de plataformas y, y la, la economía de plataformas que todo esto genera, y en la cual la inteligencia artificial es fundamental. La inteligencia artificial es fundamental para este proceso disruptivo porque vino a automatizar y optimizar procesos de los más diversos, ya sea en el ámbito privado como en el ámbito público. En el ámbito privado, la inteligencia artificial nos permitió mejorar sustancialmente la experiencia del usuario, prediciendo sus comportamientos, sus gustos, es decir, mejora la experiencia del usuario. Pero en el ámbito público, también la inteligencia artificial es muy importante porque permitió eh, modernizar y volver automáticos ciertos procesos burocráticos que tiene el, el Estado, hacer que el Estado sea mucho más ágil y además le dio al Estado ciertas herramientas de monitoreo, control y análisis que lo ayudan a tomar decisiones mucho más informadas o conscientes para su gestión. Entonces, cuando analizamos la inteligencia artificial o cuando hablamos de inteligencia artificial, habitualmente hacemos referencia a cómo impacta la inteligencia artificial en nuestras vidas, cómo va a cambiar nuestra vida la inteligencia artificial, si la, si la inteligencia artificial es buena o mala de alguna forma, y como bien decía antes eh, el doctor Matu, si sí, el humano corre riesgo por la inteligencia artificial. Pero nos olvidamos muchas veces o no tenemos tan en cuenta el analizar cómo todas esta, estas mejoras que hace la inteligencia artificial en nuestra vida impactan en nuestra intimidad y en nuestra, y en nuestra privacidad. Es decir, cómo se interrelaciona la inteligencia artificial con el régimen de los datos personales. Entonces, lo primero que podemos decir es que la inteligencia artificial, el algoritmo... Ya sea para tomar decisiones, para predecir, predecir conductas, necesita información, se alimenta de información. La información es el insumo principal y fundamental de la inteligencia artificial. Información que, en la mayoría de los casos, no es solo información, sino que son datos personales. Recordemos que los datos personales son un tipo específico o especial de información que, está definido de una manera muy amplia y que en términos generales la, la definición más común de un dato personal es la que hace referencia a información de cualquier tipo referida a una persona determinada o determinable. Es decir, que el concepto de dato personal es tan amplio que de alguna manera empieza a comerse a la información en general. Por lo tanto, podríamos decir que la inteligencia artificial se nutre especialmente de datos personales. Y de ahí la importancia y la relevancia del los, el marco jurídico de los datos personales cuando hablamos de inteligencia artificial. Y desde esta, desde esta perspectiva, es decir, de la perspectiva de la protección de la intimidad y los datos personales, la inteligencia artificial o el desarrollo de inteligencia artificial, el uso de inteligencia artificial, presenta un gran desafío, que es un desafío ético-jurídico. El gran desafío está dado porque por un lado no hay que discriminar. Y por otro lado, porque hay que respetar la normativa de protección de datos personales, que además es eh, distinta en cada país. Y en principio, digamos, los algoritmos pueden eh, actuar en forma internacional. Entonces, el desafío es ético-jurídico y es muy grande. Cuando hablamos del desafío ético, básicamente nos estamos refiriendo a que el procesamiento, a que el tratamiento de la información que hace la inteligencia artificial... Tiene que ser un, un procesamiento justo y transparente. De hecho, eh, el Reglamento General de Protección de Datos Personales en la Unión Europea, el GDPR, que fue uno de los, pr de los primeros ordenamientos jurídicos que eh, analizó, estudió y de alguna manera reguló la toma de decisiones automatizada, expresamente dice esto, el procesamiento de la información que hagan los algoritmos tiene que ser justo y transparente. Tiene que ser justo y transparente para permitir que aquellos individuos que consideren que una decisión que se ha tomado automatizada pueda causarles algún perjuicio o algún efecto jurídico significativo puedan pedir explicación sobre la lógica que tomó este algoritmo para llegar a esa decisión. Es decir, tenemos que estar o tenemos que esperar que nos puedan explicar cuál es la lógica de ese algoritmo. Esto le da nacimiento a un nuevo derecho que ya está recep receptado en el GDPR, que es el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. Es decir, los titulares de datos personales tenemos un nuevo derecho de cara a las decisiones automatizadas de los algoritmos. Es una especie de derecho de oposición a no ser objeto de estas decisiones automatizadas, que por supuesto tiene algunas excepciones que analizarlas exceden el, el marco de esta charla, pero lo fundamental es el derecho a poder pedir explicaciones de esa decisión, es decir, de ese tratamiento que tiene que ser justo y transparente. Esto que nace en eh, la Unión Europea y que se recepta en el GDPR, ya fue aceptado por otros ordenamientos jurídicos y de hecho, por ejemplo, los estándares iberoamericanos de protección de datos personales. Receptaron este mismo concepto e incorporan el mismo derecho, el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. La República Argentina, que tiene la ley de protección de datos personales desde el año 2000 y tenía previsto un derecho similar, pero para eh, las decisiones automatizadas en el ámbito administrativo y judicial, a través de una resolución interpretativa de actualización. Que, tomó la, que dictó la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es el órgano de aplicación aquí de la Ley de Protección de Datos Personales, también receptó este concepto e incorporó este, este derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas desde este punto de vista, desde el lado del derecho a pedir explicaciones sobre la lógica que tomó el algoritmo o que utilizó el algoritmo para tomar la decisión que nos afecta como individuos. Por otro lado, además, no hay que olvidarse que el algoritmo lo que está haciendo es procesando información, tratando información. Y como tratador de información, tiene que cumplir con determinados principios que están previstos en todas las leyes de protección de datos personales. Por un lado, hay que pensar que la recolección tiene que ser leal, es decir, tenemos que recolectar la información por medios que no sean fraudulentos por medios que no se engañe al usuario o al titular de los datos que se está tomando esta información y siempre con el consentimiento del titular de los datos. Recuerden que el consentimiento es uno de los principios fundamentales que rigen el sistema de protección de datos personales. Para poder tratar información lícitamente necesito el consentimiento de su titular no cualquier consentimiento, consentimiento que debe estar libre, expreso e informado, lo cual dificulta mucho más la toma de este consentimiento. Por supuesto, vamos a estar horas hablando eh, de qué se entiende por consentimiento de libre, expreso e informado, y también tenemos un montón de excepciones en los ordenamientos jurídicos que nos permiten muchas veces estar por fuera del consentimiento para la recolección y el tratamiento de información. Analizar todo esto, digamos, nos llevaría mucho tiempo, pero Aún en los casos que podamos concluir que no necesitamos el consentimiento para tratar esta información, hay otros principios que también tenemos que cumplir y que son paralelos e independientes uno del otro. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los principios de calidad y finalidad. Es decir, aun cuando no sea necesario el consentimiento, tenemos que recordar que los regímenes de protección de datos personales exigen que la información que uno recolecta sea la adecuada y la necesaria únicamente para una finalidad específica. Es decir, yo puedo recolectar información en la medida que la necesite para una finalidad determinada. Y una vez concluida esta finalidad, uno debería destruir esa información, no tenerla más. Si pensamos todo esto desde el eh, punto de vista de la inteligencia artificial y los algoritmos, esto es un gran desafío. No solo la recolección del consentimiento, o sea, cómo vamos a obtener el consentimiento de las personas, sino cómo vamos a hacer con la reutilización de la información, que en definitiva es eh, parte del de insumo que utiliza la inteligencia artificial, el algoritmo para aprender. Entonces, hay formas de hacerlo, por supuesto. Lo que estoy planteando aquí es que tenemos que tener en cuenta estos principios al momento de eh, desarrollar estos algoritmos. Podríamos utilizar, por ejemplo, información disociada o luego de una utilización disociar esa información para que se siga utilizando. Pero lo importante es que la información hay que utilizarla para una finalidad determinada. Y por supuesto hay otros principios que hay que cumplir, como el principio de seguridad y confidencialidad, que también son principios de cumplimiento obligatorio. Y el desafío aquí va a estar dado no tanto por la seguridad en sí misma que apliquemos a la información y a las bases de datos que contengan esa información, sino por lo que ocurra una vez que la seguridad haya fallado, o sea, por el ámbito especial y complejo en el cual se desarrolla la inteligencia artificial, básicamente estamos hablando de Internet y sabemos que es un medio inseguro por naturaleza, lo importante en estos casos es qué va a pasar cuando las brechas de seguridad existen, cuando la información ya se vulneró cuando la información ya salió de la esfera de control de quien tenía la autorización para tenerla. ¿Cómo vamos a actuar en esos casos? Eso es lo que hay que pensar en materia de seguridad cuando estamos frente al desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial. Y por supuesto, ¿cómo vamos a hacer para garantizar los derechos de los titulares de datos personales? No solo los derechos clásicos que teníamos históricamente en los ordenamientos jurídicos, como el derecho de acceso, rectificación, actualización y supresión, sino este nuevo derecho, el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. Todo esto es lo que hay que tener en cuenta para respetar el, la intimidad y la privacidad de las personas y ser respetuoso del de régimen o el marco de protección de datos personales de cada ordenamiento jurídico. ¿Cómo hacemos para.? Poder eh, respetar to todo esto, o sea, ¿o ¿dónde tenemos que, que pensar en todas estas cuestiones? Bueno, en principio, podemos decir, y sin entrar a discutir en la naturaleza jurídica de la inteligencia artificial, que en definitiva la inteligencia artificial no es otra cosa que software, el desarrollo software, el algoritmo es un software que se desarrolla. Entonces, tenemos que empezar a pensar en este principio de privacy by design, es decir, de pensar en la privacidad. Desde la etapa misma del diseño, desde el momento que estamos creando el algoritmo, desde el momento que estamos diseñando eh, el, el, el código de inteligencia artificial, tenemos que pensar que sea respetuoso de la privacidad y los datos personales de las personas. Enseñarle a la inteligencia artificial que aprenda desde el momento mismo de su desarrollo a respetar la intimidad de las personas y la protección de los datos personales. Esto hay que hacerlo con una mirada de responsabilidad proactiva que es el nuevo paradigma que rige en el mundo en materia de protección de datos personales, que nos exige ir más allá de lo que estrictamente nos indiquen los eh, ordenamientos jurídicos o las normas determinadas de protección de datos personales. Es decir, hacer un tratamiento, una tenencia responsable de la información, anticiparnos de alguna manera con medidas preventivas a los hechos y eventos que puedan ocurrir. Es decir, cuál es el daño en materia de privacidad que yo puedo generar con esta creación. Acá son muy importantes las famosas evaluaciones de impacto, este concepto que eh, tomamos prestado de alguna manera del derecho ambiental y que empieza a verse cada vez más en materia de protección de datos personales. Poder eh, analizar antes de que esto eh, empiece a interactuar, eh, cuál es el impacto que podría llegar a tener en la privacidad de las personas. Y en sí esa información que recolecta y trata es vulnerada y accedida por personas que no debían. Y por supuesto, si es posible, junto con la, con la privacidad por diseño, hay que pensar en la privacidad por defecto, el privacy for the, o, eh, by default. Es decir, no solo pensar en la privacidad desde el momento mismo del, del diseño que lo estamos haciendo, sino permitir al propio... Eh, usuario, al propio eh, titular de datos personales, que sea él quien, si quiere habilitar un poco más, ventilar un poco más su intimidad, lo haga, pero que las configuraciones de privacidad estén por defecto, que por defecto puedan acceder a la menor cantidad de información personal de nuestra persona y solo si nosotros los dejamos poder entrar un poquito más. Así que ese es el desafío. Que se plantea desde el punto de vista de los datos personales, y bueno, muchas gracias eh, a todos por estar hoy conectados. Muchas gracias doctora Dianelo por la sobresaliente exposición, muchas gracias por ilustrarnos sobre todos estos temas, también al doctor Matus, eh, vemos que tiene tanta aplicación y no solo nos quedamos en la teoría sino que ahora lo que está en auge es la aplicación eh, de eh, la inteligencia artificial. Les recuerdo que estamos por YouTube de la el API que pueden hacernos eh, sus consultas, eh, preguntas a través del chat de YouTube y también eh, pueden seguir a través del de canal de Instagram y de Facebook de Branco eh, por esas redes. Nos estamos transmitiendo ahora en vivo. Eh, muy bien, entonces como el tiempo este, nos está corriendo detrás y tenemos tantos tantas exposiciones eh, interesantes e invitados de lujo, seguimos eh, ahora con la presentación eh, de nuestro siguiente invitado, el doctor José Fernando Flores, a quien le agradecemos especialmente eh, el tiempo, pues, sabemos que su agenda estaba muy apretada el día de hoy y, bueno, y nos hizo este, un huequito para, para poder participar de, del evento. Eh, el doctor José Fernando Flores es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Constitucional, máster en Políticas Públicas y doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de París, dos Panteón ASAS, becario visitante de Fulbrechter en la Universidad Johns Hopkins. Ha ocupado cargos en el Senado de Colombia, la Alcaldía de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y la Registraduría del Estado Civil, donde actualmente es director de planeación. Autor de cuatro libros, 20 artículos y capítulos de libros y cuenta con más de 15 años de experiencia en docencia e investigación en educación superior. El doctor Flores realizará su exposición sobre la relación entre los derechos humanos y la inteligencia artificial. Doctor. Es la palabra suya. Esta maravillosa iniciativa. Eh, estoy encantado, entonces, de hablarles hoy, pues, de la experiencia que he tenido sobre la interacción que necesariamente se está empezando a producir entre los algoritmos de inteligencia artificial y la protección de los derechos humanos. Y bastantes eh, elementos de la charla magistral en el doble sentido de la palabra que acaba de terminar la doctora Romina me van a servir para introducir la mía y dar contexto frente a los peligros que plantea, los riesgos que plantea el uso de algoritmos de inteligencia artificial frente al sistema de protección de derechos humanos, tanto internacional como nacional en cada uno de los países que estamos dando el salto hacia la normalización de los algoritmos. Y en un segundo momento, pues trataremos de hablar de eh, cómo mitigar estos riesgos, porque la idea de detectar y comprender los riesgos, pues es también diseñar metodologías para mitigarlos sin eh, parar el avance tecnológico, que es el tema de fondo aquí, porque no se trata de entorpecer el desarrollo tecnológico, porque la tecnología necesariamente... Eh, debe ser bienvenida en la medida en que mejora la vida de los seres humanos, pero el debate ético y jurídico transversal que debemos avanzar es cómo hacemos para que ese avance sea respetuoso de los estándares éticos y morales pues que tenemos en nuestras sociedades. Entonces, ese es esencialmente el objetivo de mi charla de hoy, voy a tratar de ser lo más conciso posible por los límites de tiempo. Primero arranquemos pues con unas cuestiones de definición. Empecemos por decir qué es la inteligencia artificial y qué son los derechos humanos. Entonces, la inteligencia artificial es un área multidisciplinaria de la computación que estudia los mecanismos que fundamentan el, pensamen, el pensamiento y el comportamiento humano inteligente y busca incorporarlo en las máquinas a través de un proceso computacional de simulación. Entonces, esto se hace a través del diseño y desarrollo de artefactos, máquinas y software. Que deben actuar en forma racional, racional según los estándares humanos, porque de lo que se trata en el fondo es de simular la inteligencia humana. De su lado, ¿qué son los derechos humanos? Es muy importante también definirlo, porque si vamos a hablar de la interacción entre estos dos elementos, pues hay que saber en qué consiste cada uno. Los derechos humanos son prerrogativas o situaciones de ventaja protegidas por el Estado, por el derecho están contemplados en normas de carácter supralegal, es decir, de una jerarquía superior a la ley. Esto significa que los derechos humanos están contenidos en las constituciones y en los tratados internacionales de derechos humanos y adicional a ello deben contar con una garantía judicial específica para ser exigibles ante el Estado. Esa sería como la definición moderna, formal. Más aceptada de lo que es un derecho, un derecho humano, una situación de ventaja protegida por el derecho en un nivel normativo supralegal. Desde una aproximación eh, realista como la mía, los derechos humanos no son inherentes a la persona humana, no, ni más faltaba, son contextuales, responden al momento histórico, son productos culturales y eso explica que haya ciertos derechos humanos en ciertos contextos, en ciertos lugares, en ciertos países y en ciertos países no. Y que haya derechos humanos que existen en cierto momento y luego dejan de existir o que no habían existido y empiezan a aparecer como nuevos derechos, como por ejemplo los que mencionaba la doctora Romina en su impecable intervención. Todo este movimiento hacia la generalización de los algoritmos de inteligencia artificial, sin duda, está dando nacimiento a nuevos derechos. Derechos como por ejemplo el que explicaba la colega que habló precedentemente que es el derecho a no verse afectado por decisiones algorítmicas sin entender el procedimiento mediante el cual se llegó a esa decisión. Por ejemplo, ese es un derecho que está en gestación muy importante. Ya hablaremos en más detalle de eso, pero por ejemplo, cuando un algoritmo decide si una persona debe ser privada o no de la libertad, lo mínimo es que esa persona pueda entender cómo ese algoritmo llegó a esa decisión, digamos, decisión entre comillas, porque en realidad no es una decisión. O si es una decisión, pero que está permeada por un diseño humano, digamos, porque las decisiones las tomamos los humanos en sentido estricto. Y bueno, existe un sistema universal e internacional de protección de los derechos humanos, pero ese sistema a su vez se inserta en sistemas regionales y nacionales de protección de los derechos humanos. Entonces es un fenómeno jurídico nacional, supranacional y con eh, aspiración de universalidad. Eso hace tan particulares a los derechos humanos y tan potentes entre otras cosas el gran poder que tienen en términos de universalidad. Entonces sería ese como el momento de, de explicar los contextos, los conceptos base para que ya entremos pues en materia de inteligencia artificial y derechos humanos. Entonces, ¿de qué se trata aquí? ¿De qué les quiero hablar yo? Les quiero hablar de cómo podemos hacer que el uso de estas nuevas inteligencias artificiales el uso de estos nuevos algoritmos de inteligencia artificial pues sea un uso amigable con el sistema de protección de derechos humanos y para esto pues hablamos del enfoque de human rights by design esto significa que nos hemos venido dando cuenta a medida que avanza el, los algoritmos de inteligencia artificial que hay que crearles una especie de manual de buen uso, a todos los algoritmos de inteligencia artificial para prevenir, para mitigar ese riesgo de que estos algoritmos terminen tomando decisiones que resultan vulneratorias de los derechos humanos. Entonces, el tema aquí de fondo es lograr un equilibrio entre el avance tecnológico, que es algo que debemos promover, no podemos entorpecerlo, no podemos sabotearlo, pero a su vez debemos garantizar que ese avance tecnológico se produzca en un marco normativo respetuoso de los derechos humanos, que no son otra cosa que conquistas morales mínimas de nuestro tiempo. Es decir, es a, lo que, a lo que debemos llegar aquí es a la integración, a la armonización entre la tecnología y nuestra ética jurídica. Ese es el tema de fondo. ¿Qué tipos de riesgo plantea la inteligencia artificial? Para ir muy rápido, son tres tipos de riesgo. La opacidad, la injusticia y la escala. La opacidad consiste en la incapacidad de entender el proceso, que suele ser muy complejo, a través del cual los algoritmos toman sus decisiones. Entonces, aquí de lo que se trata es de garantizar que la gente entienda cuál es el proceso a través del cual, sobre todo los destinatarios del algoritmo, todas las partes interesadas frente a cualquier algoritmo deben entender cómo el algoritmo llega a cierta decisión. Y esto es un gran reto. Entonces es un gran reto pues ético, por supuesto, pero también es un gran reto comunicacional, porque entender el algoritmo es algo complejo incluso para los técnicos, para los científicos de datos que los de, que los diseñan. Y en esa medida, cuando queremos explicarle el algoritmo al público en general, pues tenemos que ser muy recursivos para hacernos entender. Entonces, ese es el primer riesgo que debemos enfrentar, acabar con la opacidad y visibilizar el proceso de toma de decisiones que ejecuta, que instrumenta el algoritmo. El segundo riesgo está directamente relacionado con el primero y es el riesgo de la injusticia. Y es que una vez que visibilizamos ese proceso de toma de decisiones de inteligencia artificial, pues podemos llegar a la conclusión de que estas decisiones son justas o injustas en la medida en que presentan sesgos. Todas las decisiones humanas tienen sesgos. Eso es algo muy importante de entender. El punto aquí no es producir decisiones libres de sesgos, porque para producir decisiones libres de sesgos tendríamos que producir decisiones no humanas. El punto aquí es producir decisiones libres de sesgos injustos. Entonces, por eso se plantea el tema de la injusticia, sobre el que ya profundizaré un poco más adelante. Entonces, ¿qué tipo de sesgos son aceptables y qué tipo de sesgos son inaceptables en nuestro sistema ético? Y que reproducen los algoritmos de, de inteligencia artificial. Y el tercer tema es el de la escala. Tiene que ver ya este riesgo con la generalización del uso de los algoritmos de inteligencia artificial que pasa ya de manera inadvertida para los humanos. Hay cosas que ya están tan normalizadas que los humanos pierden de vista que alguien decidió por ellos. Que si alguien los contrató, no fue porque un humano hizo una ponderación de las calidades de la hoja de vida, sino porque en algún momento un software decidió que no era apto para el cargo. Que si a alguien le niegan un crédito, eh, esa persona muchas veces no sabe que esa decisión no la tomó un humano, sino un algoritmo que cruzó datos de un montón de fuentes y decidió que tenía un perfil crediticio de riesgo muy alto. Entonces, ese tema de la escala también es delicado, porque la escala, a medida que se escalan los algoritmos, se normalizan y se invisibilizan. Y eso, pues, eh, los hace todavía más peligrosos en términos éticos para Me el humano. Lo... Esa sería eh, muy rápidamente la exposición sobre los tres principales riesgos que plantea la inteligencia artificial: opacidad, injusticia y escala. Entonces, ¿de qué se trata aquí? de que transitemos hacia un diseño de una inteligencia artificial éticamente responsable y por ende respetuosa de los derechos humanos, bueno, en las Américas, pero en el mundo en general. Ese es un marco normativo que en este momento está en construcción. Ya los países están empezando a reaccionar frente a esta necesidad con sus normatividades nacionales. Aquí, por ejemplo, tenemos dos documentos COMPES, pero ya también se está gestando una normativa eh, con unos estándares éticos, normativos mínimos en términos... Eh, de, de justicia y de estos retos que les acabo de, de manifestar, que debe respetar, empezar a respetar los algoritmos. Los países están transitando en este momento, eh, pues de manera simétrica hacia esa regulación. Tal vez el más avanzado en la materia es Nueva Zelanda, que ya aprobó su primera ley eh, regulatoria de inteligencia artificial en materia de derechos humanos. Pero bueno, estamos en ese tránsito y de lo que se trata aquí es de acompañar de manera muy activa ese proceso y de acelerarlo, porque no podemos seguir produciendo tecnologías de inteligencia artificial que no sean respetuosas de los derechos humanos. ¿Por qué es necesario tener un enfoque de derechos humanos a la hora de diseñar inteligencia artificial? Pues eh, porque estos algoritmos están tomando decisiones ya muy delicadas, ya muy sensibles en nuestras sociedades, decisiones tanto en el campo privado, pero también en el campo público del Estado. En este momento... Hay algoritmos que ayudan o contribuyen a la toma de decisiones sobre la libertad de las personas, por ejemplo, los sistemas penales, sobre la actividad policial para saber dónde se va a ubicar la policía, dónde va a hacer su patrullaje de manera más frecuente. Cosas también como la selección de personal ya están permeadas por los algoritmos, tanto en el sector privado como público. En el sector privado tal vez el margen de maniobra es más amplio porque pues digamos se trata de, de la competencia capitalista, entonces tal vez el rango de tolerancia es más amplio, pero en el sector público los estándares tienen que ser muy rigurosos porque el Estado pues primero está administrando recursos públicos que vienen de nuestros impuestos, pero además se mete en derechos ya de un peso eh, tremendamente importante en la vida de las personas, como por ejemplo el derecho a la libertad. Entonces... De lo que se trata aquí es de evitar que esos algoritmos conduzcan a la generalización de prácticas discriminatorias e injustas que pueden terminar siendo contrarias a las deseadas por sus propios diseñadores. Porque aquí hay algo que hay que advertir y es que cuando estos algoritmos empiezan a mostrar sesgos no... La generalidad, la, la mayoría de los casos no es porque sus diseñadores hayan querido que así sea, no quiero decir que eso, ese caso no exista, por supuesto que existe también, pero la mayoría de veces es porque los diseñadores no tuvieron la precaución necesaria para mitigar ese riesgo de reproducción de sesgos humanos, porque el tema de fondo es que los humanos tenemos sesgos a la hora de tomar decisiones. Y si al diseñar nuestros algoritmos no tenemos cuidado de contrarrestar esos sesgos estos algoritmos pues necesariamente los van a reproducir. Entonces pues en esa medida la tecnología también va a estar sesgada por eh, los sesgos de sus diseñadores. Ese es el problema de fondo aquí. Entonces, para redondear y ya pasar a, a, a ejemplos concretos, eh, no nos cabe duda que la inteligencia artificial es una herramienta útil que mejora nuestras sociedades si la utilizamos bien. Esa es, digamos, la razón de ser de la, de la, de la tecnología. El ethos es que nos mejora las vidas, por eso nos gusta, por eso la, la apoyamos, la impulsamos. Pero tenemos que tomar medidas para mitigar sus riesgos y sobre todo para mitigar los riesgos de injusticias que están planteando los algoritmos, que eh, tienen sentido, repito, en la medida en que nos vuelven más eficientes, nos vuelven más productivos, nos liberan tiempo. Pero eh, debemos ser cuidadosos para que esa... Esas mejoras en eficiencia no se acompañen de unas compensaciones de pérdidas en términos de justicia, en términos de igualdad, en términos de los valores que nuestras civilizaciones occidentales consideran primarios y directrices éticas. Entonces, de eso se trata aquí la discusión. Voy a hablar aquí rápidamente de algunos casos eh, emblemáticos de algoritmos que resultaron discriminatorios. Digamos que el más, eh, los más delicados son, son los algoritmos que han presentado sesgos racistas a la hora de tomar decisiones. En Estados Unidos, eh, pues estos algoritmos son muy frecuentes porque lamentablemente Estados Unidos, como ustedes bien saben, es una sociedad muy racista. Y sus instituciones reproducen esos eh, sesgos racistas contra la población afroamericana y la población hispánica. Y eh, cuando se utilizan y se diseñan tecnologías de toma de decisiones, pues es muy natural que se vean reproducidos estos riesgos. Entonces, en la asignación de servicios de salud, un algoritmo de 2018, eh, la Universidad de Berkeley visibilizó que tenía un problema en la asignación de eh, citas a 200 millones de pacientes en los Estados Unidos. Entonces, los pacientes afroamericanos terminaban recibiendo un estándar de atención más bajo, una cosa tremendamente cruel e inaceptable, por supuesto. Eh, está el caso también del algoritmo sexista de Amazon en 2018, se, eh, tristemente célebre. Amazon reclutaba ingenieros eh, de sistemas, sobre todo programadores, para, para su, su staff y eh, tenía un software que leía currículums y escogía los mejores candidatos, entre comillas, evaluando ciertos parámetros, pero como era de esperarse, pues la selección de mujeres era mucho menor que la de hombres, pues porque había un sesgo en la construcción de la muestra, porque está establecido que en el campo de la tecnología, lamentablemente, las mujeres tienen menos presencia que los hombres en términos profesionales. Les doy un dato, por ejemplo, en el campo de los científicos de datos, que es con lo que trabajamos nosotros en los grupos de analítica de datos e inteligencia artificial, conseguir científicas de datos mujeres es muy complicado, porque eh, apenas el 15% de los profesionales de la ciencia de datos son mujeres. Entonces, si uno hace un proceso de reclutamiento que no tiene en cuenta ese sesgo machista y no diseña un algoritmo que tenga instalado un sesgo feminista que equilibre el sesgo machista, pues necesariamente el resultado va a ser un mayor reclutamiento de hombres. Y esto les hablo porque lo he padecido en la entidad en la que actualmente trabajo cuando estábamos conformando el grupo de científicos de datos pues queríamos conseguir mujeres, pero no era fácil conseguirlas porque no había disponibilidad de muchas hojas de vida. Pues a Amazon le pasó esto con los ingenieros de sistemas en 2018 y, ter y terminó desmontando el algoritmo porque se vio que claramente el algoritmo era un algoritmo machista y pues el, el machismo es algo que estamos intentando éticamente de extinguir en los últimos dos siglos y no lo hemos conseguido. Está el caso, y esto es el tema más delicado, los software de... Predicción del riesgo de reincidencia criminal. Entonces, en Estados Unidos el más famoso es COMPAS, un algoritmo que ha sido utilizado ya durante varias décadas en varios sistemas judiciales en varios estados de Estados Unidos y que se utiliza para calcular la probabilidad de reincidencia criminal de una persona que va a ser liberada condicionalmente o que va a ser liberada de manera definitiva entonces eh, eh, las personas los funcionarios los jueces y fiscales que toman estas decisiones en Estados Unidos se apoyan en estos algoritmos para decidir si una persona debe estar tras las rejas o no y el problema es que estos software ya se ha detectado por varios estudios no solo COMPAS sino otra cantidad de software de esta naturaleza que hay que tienen un sesgo racista en la emisión de sus decisiones y es muy natural que lo tengan porque el sistema estadounidense el sistema penal estadounidense y carcelario es tremendamente racista. Hay mucha evidencia empírica sobre eso. La cantidad proporcional de negros y de hispanos encarcelados en Estados Unidos, que es en otras cosas el país que encarcela más gente en el mundo, 2.4 millones de prisioneros tienen, pues está sesgado hacia la criminalización de, estas, de estos grupos étnicos minoritarios. Entonces este software terminó reproduciendo esos sesgos y pues imagínense el problema tan mayúsculo. Aquí en Colombia ya la Fiscalía eh, desarrolló un software de predicción de, de la residencia criminal eh, que se llama Prisma, que está en, en etapa piloto de implementación. Pero entonces digamos que hay que ser muy cuidadoso a la hora de implementar estos, estos algoritmos de tal manera que no reproduzcan eh, pues sesgos preexistentes entre los humanos. Hay un caso que no traje aquí también muy interesante en eh, Inglaterra. Eh, una escuela muy afamada de formación de médicos, una universidad, tenía un software que privilegiaba para hacer más ágil la, la, la selección de candidaturas, que era masiva porque era una universidad muy bien ranqueada, privilegiaba los apellidos europeos. Entonces cuando una aplicación venía con un apellido europeo y una vez la seleccionabas si y el apellido era raro, la excluía, pues imagínense el problema ustedes también de sesgo en la escogencia de los candidatos a, a médico. Digamos que ahí les, les, les expuse algunos de los ejemplos más emblemáticos, eh, eh, la mayoría, bueno, en tanto sector público como, como privado, pero bueno, hay sesgos que están generalizados en, en aplicaciones ya de uso masivo mundial con, con las que todos pues interactuamos a diario. Por ejemplo, les traigo aquí tres casos, que son Waze, Netflix y Rappi. Las tres... Presentan sesgos y son sesgos pues, que han sido diseñados eh, de manera deliberada pues, por, por los programadores de, estos, de, estos, de estas aplicaciones eh, muy rápidamente. Por ejemplo, ustedes saben que RAPI le escoge a uno la ruta más rápida para llegar al, al, al destino, al trabajo. Le escoge la ruta más rápida, pero no le escoge la, la ruta más eficiente en términos de quema de combustible y por tanto más ecológica. A veces lo pone a uno a recorrer más kilómetros y por ende a contaminar más a pesar de que llegan menos tiempo, pero además no escoge la ruta más segura. Y ya ha habido problemas de personas que cuando no conocen la ciudad en la que se están transportando, pues se meten en zonas peligrosas y terminan incluso asesinadas, porque Waze no ha incluido dentro de su algoritmo la detección de zonas calientes, y eso es un problema, porque cuando uno no es lugareño, por ejemplo, usar de turista Waze es un peligro porque uno no sabe dónde se está metiendo, se puede estar metiendo en las zonas rojas de las ciudades que no conoce y eso es muy peligroso. Netflix se la pasa recomendándole a uno nuevas producciones, nuevas películas, nuevas series, incluso con un porcentaje de matching, le dice a uno hay 99% de probabilidad que a usted le guste esto. Y el problema que con eso es que crea una filter bubble, es decir, coge los gustos de uno y lo encierra uno en esa jaula y no le tira cosas distintas para experimentar nuevas nuevos tipos de producción, nuevos tipos de narrativa. Entonces Netflix de alguna manera lo encierra a uno en lo que a uno ya le gusta y lo priva de la maravillosa experiencia de variar. Ese es el problema con Netflix. Eh, Rappi. Rappi es una empresa de entregas domiciliarias que se la pasa recomendándole a uno comida de restaurantes. El problema es que le recomienda una comida parecida a la que uno siempre consume. Entonces si uno es consumidor de comida saludable, de comida fitness, pues es maravilloso el tema porque se crea un círculo vicioso, perdón virtuoso. Pero cuando a una persona le encanta la comida rápida, la comida chatarra, la comida alta en calorías, llena de azúcar, pues rápido lo que hace es recomendarle sistemáticamente esa misma comida y lo que hace es empeorar los problemas de obesidad y mala salud. Entonces, esto para mencionarles eh, unos ejemplos también emblemáticos de aplicaciones muy generalizadas ya en el consumo masivo y de los cuales pues, eh, muchas personas no son conscientes de los sesgos que están implementando para optimizar el consumo. Este es el tema con las aplicaciones privadas. Lo que le interesa a Rappi y lo que le interesa a Netflix es aumentar sus ganancias. No cuidar la salud de los comensales ni... Sofisticarle el gusto cinematográfico a los espectadores. Entonces, aquí ya el tema es eh, cómo hacer para reducir el sesgo en, problemas, en programas y algoritmos. Entonces, justamente el enfoque de derechos humanos, en últimas que es un test, que hacemos?, le apunta a eso. Entonces, aquí planteamos pues, varios pasos cuando estamos diseñando un eh, manual de Human Rights by Design para acompañar una tecnología de inteligencia artificial. Entonces, primero tenemos que detectar las posibles amenazas o vulneraciones de los derechos humanos, algo de lo que habló la doctora Romina, eh, para tratar de evidenciar sesgos, sesgos que puedan producir discriminación o exclusión, porque ojo a esto, siempre va a haber sesgos. El punto no es que haya sesgos o no en las tecnologías de inteligencia artificial. El punto es si esos son sesgos moralmente aceptables, o moralmente inaceptables. Tercero, hay que estar muy atentos a detectar el perfilamiento algorítmico, es decir, eh, estar muy atentos a, a ponderar, a hacer el, el balance entre personalización versus beneficios colectivos del algoritmo. Y a partir de ahí, pues tenemos que apuntarle a generar un balance en el diseño de estos algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, ¿de qué se trata aquí? Aterricemos esto con un ejemplo. Si yo sé que voy a reclutar gente y que hay un sesgo en el mercado laboral frente a los científicos de datos, por ejemplo, para retomar el, el ejemplo que les planteé aquí, si sé que hay demasiados hombres y pocas mujeres, y yo quiero diseñar un, solve, un algoritmo justo de reclutamiento de científicos de datos, pues tengo que invertir la balanza en el diseño del algoritmo y tengo que darle más peso y más juego a las mujeres. Es decir, tengo que diseñar un algoritmo feminista. Y un algoritmo feminista necesariamente es un algoritmo sesgado a favor de las mujeres. Es decir, sigue siendo un algoritmo sesgado, pero es un algoritmo sesgado de manera justa porque trata de contrarrestar un sesgo que ya existe en la sociedad que opera en sentido contrario en favor de los hombres. ¿Cuánto tiempo me quedará? Creo que ya muy poco. Eh, entonces, ya para cerrar el, el, la reflexión, hay mucho que decir aquí y poco tiempo, como ocurre con todos los grandes temas, lamentablemente. Quisiera contarles muy rápidamente lo que estamos haciendo en el grupo de analítica de datos e inteligencia artificial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde yo tengo el gusto de ser el director de planeación. Entonces, en este grupo estamos sacando adelante un proyecto de diseño de un algoritmo de inteligencia artificial y machine learning, de aprendizaje automático que nos apoye en la detección de la transhumancia electoral. Pero entonces es clave aquí preparar un manual ético de acompañamiento de esa nueva tecnología para protegernos y mitigar ese riesgo de violación de los derechos humanos. Ese manual básicamente le apunta a dos cosas. Primero, a explicar muy bien lo que se está haciendo y cómo se está tomando la decisión de detectar un posible transhumante electoral. Y segundo, a garantizar la protección de los derechos humanos involucrados en la implementación de esa tecnología. ¿Qué es la transhumancia electoral? Para ir aquí muy rápido también, la transhumancia electoral es un delito que está tipificado en el Código Penal Colombiano como fraude en la inscripción de cédulas, que consiste justamente en eso, en inscribir la cédula en un lugar que no corresponde a la circunscripción electoral donde uno o nació o tiene verdaderamente su residencia según la definición actual. Es decir, el sistema electoral está diseñado para que las personas voten en lugares o circunscripciones electorales con las que realmente tienen una relación significativa, bien sea porque nacieron allí o porque allí tiene su lugar de residencia. Esto es bastante amplio y está en proceso de reforma en este momento en Colombia en un nuevo proyecto de código electoral que va a mejorar esto porque va a restringir la noción de residencia electoral al lugar donde los ciudadanos se benefician directamente de las políticas públicas. Pero en el estado actual de cosas, cuando una persona no inscribe su cédula para votar en donde nació o en donde tiene su residencia, está incurriendo en un delito que se llama fraude en inscripción de cédulas, que es además un delito de altísimo impacto en materia de criminalidad electoral junto con el delito de compra de votos, son los dos que más se cometen. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es a través del uso de una tecnología, un algoritmo, detectar a esas personas a través de un cruce de variables para emitir un juicio de probabilidad de eh, transhumancia electoral cuando hay indicios a través de estos cruces de información de que esa persona está votando en un lugar distinto del que debería votar. Es decir, está votando porque por lo general está siendo remunerada, esto se le llama trasteo de votos para llevársela a votar a otro lugar donde normalmente no debería votar y sumarle apoyos pues a un candidato que por lo general está pagando por esto. Entonces, ese software de transhumancia electoral, pues obviamente plantea eh, muchos riesgos, muchos retos. Aquí les voy a hablar rápidamente porque no tengo más tiempo de dos retos que estamos enfrentando en el diseño de este algoritmo. Y dos metodologías que estamos implementando, pues para ellos son cosas estadísticas, voy a tratar de ser lo menos técnico, me disculpan. Eh, ¿Qué estamos usando aquí? Estamos usando dos metodologías que son el downsampling y la tecnología o el procedimiento de cross-validation. Entonces, el primer problema que tenemos es que el universo al que, que estamos intentando analizar es un universo de 34 millones de personas, que son los votantes, dentro de los cuales hay un millón de posibles transhumantes, que son personas a las que se les anuló la inscripción de su cédula. Y entonces, para poder entrenar el algoritmo, debemos reducir esa muestra tan grande en la que apenas un millón de personas son las que eh, se detectaron en la conducta de transhumancia, pero 33 millones, es decir, una muestra demasiado grande, ese, eh, corresponden a no transhumantes. Entonces, para entrenar el algoritmo no podemos entrenarlo con los 34 millones porque se nos extravía el algoritmo, entonces tenemos que reducir la muestra y esa muestra la reducimos a través de unos cálculos unos procedimientos matemáticos que no es del caso explicar aquí a una muestra que no debe pasar de los 3-5 millones que realmente son representativos a partir de las variables que utilizamos para que el algoritmo realmente empiece a detectar los transhumantes de manera proporcional respecto del universo que estamos abordando eso en cuanto al down downsampling en cuanto al procedimiento de cross validation, entonces tenemos que hacer unos ajustes de proporcionalidad porque hay departamentos como Antioquia donde hay más trashumantes que en departamentos como Guaviare donde hay menos. Y esto pues obviamente son pro, eh, son cantidades ajustadas en términos pro, eh, poblacionales, es decir, proporcionales, entonces para que el algoritmo no se nos extravíe y no tome malas decisiones, nosotros tenemos que darle los datos desagregados de manera proporcional. Es decir, no podemos ponderar de la misma manera un departamento como Guaviare, como un departamento como Antioquia, sino darle un contexto a esos datos y alimentar el algoritmo de manera proporcional. Es lo mismo que ocurre con el ejemplo que les di de los científicos de datos. Si yo sé que en el mercado solo el 15% de las mujeres son científicas de datos, entonces yo tengo que darle al algoritmo las herramientas para que él no reproduzca ese sesgo, sino que trate de contrarrestarlo. Entonces, un reto similar enfrentamos en, en, esta, en la implementación de esta tecnología. Y bueno, a partir de ahí ya se vienen toda una serie de retos tremendamente importantes ya en materia de, de protección de derechos humanos. Y, y quisiera cerrar pues con, con esta conclusión, digamos ya a manera de corolario aquí. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es el, cuál es el reto que tenemos los... Um, los que estamos diseñando y, y produciendo estos algoritmos de, de toma de decisiones a través de inteligencia artificial. El tema es detectar y reducir, primero detectar los posibles sesgos y reducir cualquier tipo de sesgo que pueda conducir a la normalización o reproducción de prácticas discriminatorias. Para eso pues tenemos que ser muy cuidadosos con los datos que utilizamos, pero sobre todo muy honestos intelectualmente porque tenemos que eh, visibilizar Consideramos aceptable y que no en términos morales en nuestros algoritmos. Entonces, el ejemplo del racismo es uno de muchos, el ejemplo del sexismo también, pero esto tiene que ver con otra cantidad de variables eh, específicas al algoritmo que se está diseñando, que implican además la realización de un análisis de contexto muy profundo para poder eh, diseñar de manera cautelosa y respetuosa de los derechos cada uno de los. De los algoritmos que utilizamos. En el tema, por ejemplo, carcelario, es tremendamente difícil porque no solo está el tema racista. Todo el sistema judicial y carcelario tiene un sesgo socioeconómico y educacional. Ustedes saben que las personas de más bajos ingresos tienden más a delinquir en ciertos delitos, por ejemplo, los delitos contra el patrimonio económico. Pero también las personas de ciertas edades, por la ley de concentración criminal, tienden a delinquir más que otras. Entre. Los 18 y los 24 años se acumula el grueso de la criminalidad. También la escolaridad tiene que ver mucho con la criminalidad, también las precondiciones de salud mental. Es decir, el tema es realmente complejo y el reto es enorme, porque el, el reto de fondo cuál es, y con esto ya cierro mi intervención, el reto de fondo es coger la inteligencia humana y mejorarla a través de insumos de inteligencia artificial para generar una nueva inteligencia. Mejor, más eficiente, que tome mejores decisiones. Entonces, el reto en últimas no es reducir los sesgos, eliminar los sesgos, porque es imposible. El reto es mitigar esos sesgos y reducirlos para que lleguemos a un punto en el que la decisión de la inteligencia artificial alimentada por la inteligencia humana por lo menos sea mejor que la decisión que tomaba la inteligencia humana. Es decir, no tiene que ser una decisión perfecta tampoco. Tiene que ser simplemente una decisión mejor a la decisión humana no asistida. Ese es, digamos, el estándar en el que estamos en este momento involucrados a la hora de desarrollar inteligencias eh, artificiales en nuestras organizaciones. Bueno, les agradezco su tiempo y su atención y muchas gracias por el espacio. Doctor José Fernando, le pido que nos espere un momentito porque tenemos algunas preguntas. Eh, que han formulado a través del chat, y, y bueno, aprovechando que estamos ante uno de los candidatos este, a Personero y cristal de Bogotá, creo que esta pregunta, a ver si podemos, este, seleccionamos una de ellas, eh, de los varios comentarios y saludos, además que vamos recibiendo, eh, nos consulta Hugo Rivas. ¿El Estado debe de intervenir para velar porque el servicio prestado por el algoritmo respete los estándares mínimos en derechos humanos? Y nos dice, por ejemplo, cómo sucede con la intervención estatal en la protección de datos personales. Un, una reflexión o su opinión este, eh, en un minutito. Así vamos. Terminando. Claro, una pregunta muy importante. Sí. Sin duda, sí, sí, sí. sin duda. Ese es el principal reto del diseño e implementación de cualquier nuevo algoritmo de inteligencia artificial, que sea respetuoso del marco normativo. Del marco normativo en general y de derechos humanos. Entonces, cuando el tema... Tiene que ver con el uso de información sensible, hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado en, dis en distintos sentidos y de distintas formas. La doctora Romina habló ya de los perfiles de, de, este, de estos nuevos derechos que surgen, pero hablemos aquí, especulemos un poquito. Por ejemplo, si un software de evaluación del riesgo crediticio cruza un montón de información mía que está en distintas bases de datos, para tomar la decisión un banco de si me presta o no. Ese banco tiene que tener muchísimo cuidado de no estigmatizarme a mí como potencial deudor frente a otros bancos, por ejemplo, ¿sí? o frente a otros espacios sociales en los que se evalúa también eh, mi capacidad de pago o mi seriedad crediticia. Entonces. Claro, el tema, por ejemplo, del uso de la información o, por ejemplo, el uso de la información en los software de detección de riesgo criminal, eso es información muy delicada. Ustedes saben que aquí en Colombia, por ejemplo, los datos de SPOA, que es el sistema de la fiscalía, son datos reservados, porque la criminalización de las personas tiene que ver con su buen nombre y con el derecho a su honra. Entonces, aquí el tema de protección de los datos es esencial. Yo, yo diría que ese es un. Obligatorio, un inexcusable, un elemento inexcusable de cualquier manual de derechos humanos de tecnología e inteligencia artificial que contemple la reserva de los datos e información sensible que utiliza. Muchas gracias, doctor. Así cerramos este bloque de derechos humanos y aprovecho para saludar a todas las personas que están participando en este momento que están conectados a través de nuestras redes. Eh, somos el API, bueno, parte de la Escuela Latinoamericana de Propiedad e Intelectual, también los que están siguiendo la transmisión en vivo por BrandCop. Les agradecemos mucho y les mandamos un, un fuerte abrazo a todos. Es muy lindo encontrar a muchos compañeros, vamos leyendo acá los comentarios, compañeros, profesores de todas partes de Latinoamérica. Muy bien, ahora vamos a seguir entonces con la presentación de nuestra siguiente invitada, la doctora Michelle Azuaje Pirela. Eh, la doctora Michelle es abogada en la Universidad de Zulia, máster en Derecho de la Empresa en la Universidad de Alcalá, doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Es investigadora del Centro de Regulación y Consumo, coordinadora del proyecto IA D de la Universidad Autónoma de Chile. Es corresponsal de la Asociación para el Estudio y la Enseñanza del Derecho de Autor, ACEDA, y autora de diversas publicaciones en dicha materia. Coeditora y coautora del libro Inteligencia Artificial y Derecho, que será publicado a finales del año por la editorial Tirant Loblanch. Así que eh, con esta presentación damos paso entonces a la exposición de la doctora Michelle. Doctora, la palabra es suya. Eh, muchas gracias, Silvina. Bueno, en primer lugar, preguntarte si pueden ver la presentación y si me escuchan. Sí, lo estamos viendo Perfecto, en pantalla. Sí. Perfecto. Bueno, eh, quisiera comenzar, por supuesto, por agradecer eh, tanto a Branco como a API. Por la invitación y este súper interesante seminario. Bueno, eh, algunas de las personas que participan de este seminario ya han tenido la oportunidad de compartir en otros, en otros escenarios, en otros eventos y sé que nos reúne un tema que, que nos apasiona a todos y sobre el que queda muchísimo por hacer. Entonces, bueno, celebro muchísimo este tipo de iniciativas de, de jóvenes abogados eh, que, quieren, que quieren hacer las cosas bien en, en nuestra región. Así que, bueno, muchísimas gracias de verdad por hacerme parte de, de ello. Y bueno, como el tiempo apremia, bueno, yo quisiera contarles un poco eh, sobre lo que es y debe ser, eh, desde mi punto de vista, el rol de las universidades frente a esto que he llamado el boom eh, de la inteligencia artificial, eh, en el sentido de, eh, bueno, ya hemos visto eh, cuáles son los problemas, hemos visto... Cuáles son las necesidades y también cuáles son las oportunidades. Y, y dentro de todo lo que se ha dicho, bueno, yo no me voy a referir a aspectos teóricos, como sí a algunas implicaciones prácticas que deberían ser tenidas en cuenta por las universidades. Esto eh, porque las universidades juegan eh, y deben jugar un rol fundamental. Es decir, ya nosotros hemos visto que gracias a la investigación en inteligencia artificial, al fenómeno de la globalización, al desarrollo tecnológico, los desafíos de muchas profesiones, no solamente la jurídica, están cambiando. Y esos desafíos son teóricos, pero también son prácticos y suponen para las universidades la obligación, y esto es más que una necesidad, es una obligación, eh, de tener que repensarse. Y, y cuando hablamos de repensarse es tener en cuenta que tenemos que preparar a nuestros funcionarios, que tenemos que preparar a nuestros profesores para poder a su vez cumplir con ese rol fundamental de las universidades, que es generar e impartir conocimiento. Y esto arroja por supuesto algunos problemas de cómo lo hacemos, como, como se decía anteriormente, ¿no? Cómo lo podemos hacer y sobre todo en nuestros países de América Latina, donde eh, bueno los cambios van a una velocidad distinta. Que, que en los países más desarrollados, ¿no? Y desde nuestro punto de vista los problemas pasan por el financiamiento, ¿de dónde sacamos dinero para eh, poder impulsar estos proyectos? Pasa también porque en muchas de esas discusiones que se dan a nivel mundial a veces eh, no se tiene en cuenta la perspectiva de las necesidades de la región, sino que vienen impuestas, eh, bueno, por, por aquellos que tienen eh, mayor presencia en, en ciertos foros, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, nosotros tenemos que buscar, por supuesto, ser parte de esa discusión para que se escuchen nuestras necesidades y poder canalizarlas. Y de hecho, hemos visto que eh, la pandemia ha, ha mostrado su, su cara más triste, no solo en el sector salud, sino también en cuanto a mostrar la diferencia que hay entre bueno, el acceso que tenemos a la tecnología en nuestros países de América Latina y los que se tienen en países desarrollados en los que también existe brecha digital. Eh, pero en, en nuestros países la situación es, si se quiere, un poco más dramática, ¿no? Entonces, bueno, la pandemia, la aceleración de, de los cambios tecnológicos, todo esto eh, ha hecho como una especie de, de collage de problemas que obligan a la universidad tradicional a transformarse. Y esto ya venía, y esto ya se venía gestando desde hace algunos años, solo que la pandemia lo ha venido a acelerar. Y tenemos que tomar decisiones y tenemos que empezar a hacer cambios eh, precisamente pues para darle respuesta a, a estas nuevas necesidades. Y cuando surgen necesidades, pues surgen también oportunidades y todo depende pues del cristal con que se mire. Entonces, la educación, la investigación y la innovación son esenciales para hacerle frente a todo esto que nos está pasando. bien Y en ese escenario, eh, las universidades, que somos las que generamos... Eh, y difundimos el conocimiento, pues tenemos que aprovechar el momento histórico que estamos viviendo eh, y, y ejercer con mucha responsabilidad ese rol que nos, toca, eh, que nos toca desarrollar. Entonces, bueno, algunos desafíos que son generales y específicos, no, no podemos detenernos mucho en ellos, pero eh, estamos viviendo la necesidad de alfabetizarnos tecnológicamente, no solo los abogados, no solo los estudiantes de derecho, sino la sociedad en general. Hemos visto que hay muchos problemas, ya lo mencionaban los expositores anteriores, que han venido ocurriendo o situaciones de las que hemos venido siendo parte sin tener conocimiento o sin estar eh, conscientes de que esto estaba pasando, ¿bien? Nos ofrecen publicidad. Eh, utilizan nuestros datos, pasan un sinnúmero de cosas de las cuales nosotros no entendemos nada, ¿bien? O entendemos muy poco. Entonces, una, una gran labor que tenemos desde la perspectiva de, de la educación y particularmente de la educación superior, es colaborar con esa alfabetización tecnológica y competencias digitales. El problema es que muchos de nosotros, por supuesto, no fuimos formados desde nuestros orígenes para eso, con lo cual se requiere eh, una inversión importante para preparar a nuestra gente para poder transmitir a su vez ese conocimiento. Y esto se ha visto, por supuesto, acelerado también con la pandemia, como decía, porque nos hemos visto obligadas las universidades a ofrecer el aprendizaje en línea, pero si observamos lo que venía pasando en las universidades, sobre todo estadounidenses, en los últimos años, ya se estaban utilizando plataformas tecnológicas como los MOOCs y la educación en línea, que en algún momento pues también fue un boom, luego eh, empezó a descender. Pero eh, a propósito de la pandemia, es la única fórmula que nos ha permitido seguir adelante, o una de las mejores, si se quiere. Y además nos ha eh, mostrado oportunidades como esta de poder conversar con personas que se encuentran en otros lugares del mundo eh, para buscar soluciones a ciertos problemas. Pero además de todo lo dicho, tenemos otro problema y es que nosotros aprendimos, la mayoría, eh, sobre todo los, los mayores, eh, los más jóvenes ya han tenido otras oportunidades pero los que tienen una formación más antigua pues aprendimos a memorizar contenido y resulta que tenemos máquinas que bueno para las que hacen que no sea necesario o que no sea muy útil memorizar ese contenido entonces tenemos que enseñar algo más tenemos que enseñar competencias digitales alfabetizarnos y alfabetizar utilizar plataformas pero además tenemos que enseñar para innovar es decir si tenemos Grandes bases de datos que manejan grandes cantidades de información que podríamos aportar nosotros. Y algo que ha venido ocurriendo en las principales universidades del mundo es precisamente no solo dedicarse a la investigación teórica, a la investigación básica, sino también fortalecer, y ya lo decía el profesor Matus, la investigación aplicada eh, para resolver problemas de la sociedad o del sector productivo específico en el que nos encontremos. Entonces, tenemos este escenario, tenemos estos retos, tenemos esos desafíos y tenemos que hacernos cargo de ellos. Y si hablamos de los abogados más específicamente, tenemos nuevos competidores. También lo, lo mencionaban anteriormente: eh, tenemos software que realiza muchas tareas que normalmente eran eh, encomendadas a jóvenes abogados o abogados juniors. Y de hecho, recuerdo que en un seminario que hicimos el año pasado. Eh, cuando mencionábamos la existencia de estos programas, una estudiante nos increpaba y nos decía, bueno, ¿y entonces yo para qué estoy estudiando? Había un expositor que decía que los abogados íbamos a desaparecer. Y bueno, yo no considero que vayamos a desaparecer, pero ciertamente tenemos nuevas formas de competir y nuevos competidores. Y por lo tanto tenemos también nuevos problemas jurídicos y nuevas áreas temáticas. Se hablaba ya anteriormente de los problemas de ciberseguridad y protección de datos, de este enfoque de derechos humanos que tenemos que darle al uso tecnológico. Es decir, que se están creando nuevas áreas temáticas que eh, yo también diría, como lo decía el doctor Matos, deberían eh, darnos una luz de esperanza y no de alarma. Bien, es decir, no es que vamos a ser enteramente reemplazados, sino que vamos a poder mejorar muchas de las tareas que realizamos eh, a través del uso de esta tecnología y eso depende de nosotros en el estado en el que estamos en la actualidad. Nosotros podemos tomar ciertas decisiones para encauzar el uso de esa tecnología y, de nuevo, el rol de las universidades es importante, eh, palabras más, palabras menos porque alguien nos tiene que enseñar a hacer eso, ¿bien? Eh, entre otras cosas. ¿no? Entonces, bueno, están estas nuevas áreas temáticas, estos nuevos problemas jurídicos, tenemos que crear nuevos puestos de trabajo, y tenemos que formar a la gente para poder ejercerlos, ¿bien? Entonces, la, la siguiente cuestión sería, ¿cómo lo hacemos? Eh, decir desde ya que, bueno, yo, yo no tengo, co como creo que nadie en este momento, eh, una máquina del tiempo para ver si lo, que, si lo que yo estoy diciendo va a funcionar o no, pero podemos ver a partir de las tendencias que se están eh, planteando a nivel mundial cuáles pueden ser algunos aspectos claves. Y el primer, eh, el primer aspecto es tener en cuenta que tenemos que cambiar la lógica de la formación universitaria tradicional. Decirle a un estudiante de derecho que se memorice los 50 primeros artículos del Código Civil no sirve para nada si no le enseñas cómo utilizarlos, cómo resolver problemas. Y eso era, digamos, lo más sofisticado eh, que se nos enseñaba en las escuelas de derecho tradicionales. Entonces nosotros tenemos dos posibilidades, ¿no? Tenemos la posibilidad de ser espectadores de, de la situación o de ser parte del cambio. No quiero decir con esto que todos nos tengamos que volver ingenieros, que todos nos tengamos que volver computistas, no, pero sí que tenemos que entender eh, cuáles son los debates, cuáles son los temas y proponer soluciones a través de nuestro conocimiento. Y si se puede y si se quiere ir un poco más allá y ofrecer soluciones no solo teóricas, sino prácticas, es decir, realizar investigación aplicada. Para lograr aquello... Eh, pues, como había dicho anteriormente, podemos dividir las tareas en, en, en dos grandes eh, rubros. ¿no? El primero es la formación. Desde el punto de vista de las universidades, se requiere de nosotros, y me acuerdo que, que el profesor Matus eh, en un seminario hace meses no, nos increpaba al respecto también. Se requiere de las universidades nuevas propuestas formativas para un nuevo mercado laboral. Y facilitar no solo a los profesionales que estamos formando, sino a la ciudadanía en general la comprensión de esta problemática, porque todos en nuestra vida cotidiana, y ya se decía, utilizamos estas tecnologías, ¿bien? No hace falta ser un, un ingeniero, no hace falta eh, ser un experto en data science para utilizar un teléfono celular que en ocasiones utiliza este tipo de tecnología y nosotros ni cuenta nos damos. Pero tenemos que estar en capacidad de comprenderlo. De hecho, ya la OMPI, la UNESCO han realizado consultas mundiales en las cuales se ha abierto. Eh, espacios para que la ciudadanía pueda participar y enterarse de cuáles son las discusiones y ofrecer también propuestas. Lo mismo hizo, por cierto, eh, el gobierno de Chile en, en esta construcción que se está dando con la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Desde el punto de vista de la investigación y de las universidades, pues entonces tenemos que fortalecer esas nuevas áreas. Es decir, ya hemos visto que hay problemas nuevos para los cuales algunas soluciones tradicionales puede que sirvan, pero habrá otras que no. Por lo tanto, debemos fortalecer la investigación y esa investigación no puede caer en el error de no tener en cuenta lo que ofrecen otras disciplinas. ¿bien? Eh, he leído eh, en muchos trabajos en los que se señala que muchos de los problemas que se están planteando con las tecnologías disruptivas han ocurrido porque cada quien trabaja en su vereda, cada quien ha trabajado en su área y no existía este marco ético, este marco jurídico del que se hablaba anteriormente. Entonces, la idea de conformar estas, estas áreas de investigación multidisciplinarias es que los abogados pueden sentarse con el ingeniero, con el computista y hablar en un lenguaje que les permita prever ciertos riesgos de los que hablaba, por cierto, la doctora Yanelo. Eh, entonces, bueno, ¿qué pueden hacer las universidades? Pues lo hemos visto y ya está ocurriendo en el mundo, crear, por una parte, centros de investigación, pero también para aprovechar... Eh, digamos, los proyectos que puedan surgir de ella, crear nuevos centros de investigación e incubadoras de emprendimiento e innovación, que son también multidisciplinarias. ¿bien? Y ahí es súper importante la conversación entre el Estado, las universidades y la industria para producir eh, investigación aplicada que efectivamente resuelva los problemas para nuestra sociedad. Es decir... Como señalaba anteriormente, nosotros podemos ver si usamos e importamos esa tecnología como históricamente lo hacemos eh, o si podemos generar alguna de acuerdo a nuestra propia realidad. Y para eso, eh, a propósito de este, de este seminario y bueno, de algunas cosas que se han mencionado y se mencionarán después de mí, eh, es necesario tener estructuras y estrategias claras y transparentes de fomento y protección de la propiedad intelectual e industrial. Eh, en muchas universidades ocurre que este no es un tema relevante es un tema alternativo es un tema electivo muchas universidades no cuentan siquiera con una oficina de, tra de transferencia tecnológica y eh, bueno aunque tienen un reglamento de propiedad intelectual e industrial es a veces complicado que alguien pueda estar disponible para que si algún investigador de la comunidad universitaria tiene una idea se le diga cómo canalizarla o cómo llevar adelante un proyecto o cuáles serían las reglas para la remuneración o qué herramientas tienen el sistema de propiedad intelectual para proteger ese desarrollo. A veces nuestras universidades en América Latina lamentablemente no cuentan con este recurso y yo creo que si queremos aprovechar este boom de, del desarrollo tecnológico que estamos presenciando es imperativo también que empecemos a revisar cómo está nuestra área institucional de propiedad intelectual y destacar la importancia de estos derechos eh, en la formación de todas las disciplinas, no solamente del derecho, ¿bien? que la gente sepa a dónde acudir eh, si es que quiere sacar eh, a, a algún provecho y proteger también su, sus innovaciones, eh, sus invenciones, por ejemplo. Fíjense que eh, desde el punto de vista de la academia, eh, ya el profesor Matu señalaba que ha habido un aumento considerable en las patentes eh, en las solicitudes de patentes relacionadas con inteligencia artificial y hay eh, grupos importantes de universidades en los principales eh, digamos países conocidos por los desarrollos tecnológicos como China Corea Japón o Estados Unidos que encabezan eh, esas actividades de patentamiento en inteligencia artificial y lamentablemente en el caso de nuestros países de América Latina bueno no realmente estamos bastante, bastante atrás pero eso puede cambiar y eso depende bueno de, de planificar y de crear estrategias claras desde otro punto de vista bueno dividía mi exposición en lo que es la formación y lo que es la investigación no eh, el área formativa tiene que soportarse en una labor de investigación eh, que realice la comunidad universitaria y esto será lo que a su vez permitirá crear esos proyectos de innovación asesorarlos o bien eh, ofrecer propuestas formativas. Entonces, algunos ejemplos de lo, que, de lo que está pasando, y estos son muy pocos porque en realidad eh, hay, hay otras iniciativas. Pero, por ejemplo, eh, la semana pasada eh, la Universidad de Valencia inauguró un laboratorio sobre Legal Tech. Eh, con este término se hace referencia al uso de nuevas tecnologías para la realización de algunas actividades típicas de la abogacía, ¿bien?, entonces, ¿qué es lo que se busca a través de este laboratorio de la Universidad de Valencia en España? Bueno, que la comunidad universitaria pueda tener la oportunidad de eh, estar de cerca eh, de estas herramientas desde su propia casa de estudio para que cuando salgas al mercado pues sepas efectivamente cuáles son y cómo utilizarlas. También la Universidad de Buenos Aires eh, tiene eh, el IALAP. Eh, en donde, bueno, hay, hay varias actividades que se realizan, pero una de las principales tiene que ver con algo que mencionaba anteriormente, que es investigación aplicada. Y esto le permite, por ejemplo, eh, dar cumplimiento a esas actividades de alfabetización, pero también realizar esas investigaciones de impacto de las que hablaba la doctora eh, Romina, eh, y generar algunas propuestas de regulación, digamos. Eso, esa es otra actividad en la que las universidades tenemos mucho que decir. Y bueno, tenemos, por ejemplo, y de esto nos, nos puede contar más, yo creo, la, la doctora Romina, tenemos también ya algunas ofertas concretas eh, de cursos. Por ejemplo, podemos mencionar la Diplomatura 4.0 de la Universidad Austral o, por ejemplo, la Universidad eh, Carlos III de Madrid, que también acaba de lanzar un curso sobre Big Data, inteligencia artificial y blockchain, aunque hay, hay otros, ¿no? Hay cursos de ciberseguridad, protección de datos, etc. Pero realmente la, la realidad de las universidades es... Que las mallas académicas pues, toman mucho tiempo de planificación, se aprueban a través de resoluciones y a veces los cambios son lentos. Eso es una realidad y tienen que serlos por la rigurosidad del análisis, revisión y aprobación de los, eh, de los estudios universitarios. Entonces, ¿qué podemos hacer los docentes y los investigadores, además de los propios estudiantes? Empezar a analizar desde nuestra disciplina cuáles son los problemas y estar al día con ellos, además de lo que les he mencionado. Eh, para ir cerrando algunas ideas, les quiero contar muy brevemente qué está haciendo la Universidad Autónoma de Chile. Como les dije, no, no sé si tendremos la fórmula mágica, pero sí les podemos contar un poco lo que estamos haciendo nosotros. Sabiendo cuáles son esas necesidades y cuáles son esas oportunidades, eh, yo he sido invitada a participar, pero realmente hay muchísima gente detrás de esto, eh, al proyecto Inteligencia Artificial y Derecho. Este proyecto reúne no solo a profesores e investigadores de derecho, Sino también a profesores e investigadores de la Facultad de Ingeniería. Y la idea es que a través de nuestras específicas áreas de investigación podamos proponer soluciones a algunos de esos problemas que se están planteando. Y bueno, ahí ven también solo a algunos de los investigadores porque son, son muchos más. Hay, hay más de una veintena de investigadores en, en el proyecto. Y bueno, el proyecto tiene tres pilares fundamentales para dar respuesta a, a todo ese contexto que les mostraba. Y es investigación, docencia y vinculación con el medio. Eh, generamos documentos de trabajo, tenemos proyectos de investigación, tanto con fondos internos como con fondos externos, y además eh, hacemos que varios de, de nuestros estudiantes de pregrado, previo concurso, puedan participar de algunos de estos proyectos y acercarse a estos problemas, ya que, bueno, no, no podemos lamentablemente atenderlos a todos. tenemos también un observatorio de ciberseguridad, entre otros proyectos, pero yo diría que eh, lo que más nos eh, enorgullece es nuestro programa del Minor en Inteligencia Artificial y Derecho, que es una especie de mención que hemos incorporado a nuestro pregrado, eh, dirigida a estudiantes de ingeniería y de derecho, en el que conversamos cuáles son los problemas eh, sobre ética, inteligencia artificial, protección de datos y ciberseguridad, pero además le enseñamos a los estudiantes de derecho eh, cómo programar y cómo eh, deberían diseñarse las aplicaciones en inteligencia artificial específicamente relacionadas con eh, nuestra profesión jurídica. Entre las actividades de vinculación con el medio, bueno, algunos ya sabrán que hemos hecho un montón de seminarios, eh, jornadas y hemos publicado algunos artículos de investigación y también hemos generado algunos documentos de trabajo con propuestas regulatorias eh, concretas sobre los problemas actuales. Bien, entonces, eh, para cerrar... Quisiera eh, redondear estas dos ideas con, 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 algunos reflexiones, con algunas reflexiones y consejos. ¿no? Estos cambios son necesarios, son evidentes, eh, algunos ya los están realizando, otras universidades van muy por detrás. Eh, pero la transformación de la universidad tradicional llegó para quedarse y, y viene dado no solo por la pandemia, sino por las necesidades de un nuevo mercado que necesita nuevos profesionales de acuerdo a esta nueva realidad. Y entre los grandes problemas que suelen tener las universidades es que eh, no hay presupuesto. ¿bien? Y, y para, eh, digamos, nivelarnos con todo lo que está pasando, requerimos más inversión y requerimos eh, conversar con la industria y con el sector público. Y además requerimos creer en nuestro propio producto dejar de ser meros consumidores, si es que podemos hacerlo, y por lo tanto fomentar no solo la investigación teórica, sino la investigación aplicada y darle herramientas a nuestros estudiantes para eh, bueno, y a nuestros investigadores, eh, profesores y comunidad universitaria en general, para eh, repensar esas estructuras de fomento a la investigación, ¿bien? para eh, producir investigaciones que resuelvan problemas reales de la sociedad. Por lo tanto, esas conversaciones eh, tienen que ser participativas, tienen que ser multidisciplinarias y tenemos que buscar algunos socios estratégicos. Decía anteriormente, normalmente los problemas de las universidades es que no hay recursos para, para investigación. A veces lo primero que recortan en los presupuestos públicos también es lo relativo a la investigación, pero si queremos dar un paso adelante en esta área, hay que invertir. Y podemos buscar socios estratégicos para ello. Podemos crear centros de emprendimiento, incubadoras. Y oficinas de transferencia tecnológica. Y, y bueno, decir, por ejemplo, lo, lo, lo señalé aquí para no olvidarlo, que hay plataformas, eh, la inteligencia artificial, implementarla suele ser muy costoso, pero existen plataformas gratuitas disponibles en línea para poder dar los primeros pasos. En todo caso, eh, concluir diciendo que las soluciones que se tomen, de acuerdo a este contexto, no pueden ser aisladas, que no existe una única ni mejor solución, porque ella debe responder a la estructura organizacional de cada quien, tener en cuenta, sí, eh, nuestras prioridades, debilidades y oportunidades, eh, con miras a contribuir al desarrollo de nuestros países y de nuestra región a través de lo que sabemos hacer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Michelle. Extraordinaria exposición. Eh, también felicitaciones de antemano. He participado en diferentes eventos que ha organizado usted con la Universidad eh, Autónoma de Chile. Y pues ahí está la agenda académica que me parece muy importante que, que, que debamos unir también con entidades como la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual. Y hablando de propiedad intelectual, ahora vamos a presentar ya para ir cerrando nuestro evento el día de hoy a Sebastián Sánchez Polanco, quien es abogado colombiano por la Universidad El Bosque aquí en la ciudad de Bogotá. Actualmente está maestrando propiedad intelectual en la Universidad Austral en Buenos Aires, Argentina, donde investiga sobre inteligencia artificial, cuenta con posgrados en derecho de autor y derecho conexos en la Universidad de Buenos Aires y Copyright Ex de la Universidad Harvard, como también eh, con diversos cursos en la Academia de la OMPI, donde ha sido becario. Actualmente es el CEO de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual y se desempeña como asesor de propiedad intelectual en organismos de Estado y asesor de propiedad intelectual a emprendedores. Es autor de diversos artículos en, materia, en la materia y conferencista internacional en derecho de autor y conexos. Así que adelante, eh, Sebastián, eh, el momento de la propiedad intelectual eh, y la inteligencia artificial. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, a Branco por tenerme en cuenta, voy a compartirles mi pantalla en este momento. Voy a tomarme entonces algunos minutos para compartir algunas ideas y me sirve todo lo que han dicho. Las personas que me han precedido en la palabra, el doctor uh -huh. Matus, la profesora Romina, José, Michelle, porque voy a irlo citando a lo largo de mi intervención. A mí me ha correspondido entonces hablar sobre inteligencia artificial y propiedad intelectual, ¿no? La, la, la relación que existe entre la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. Vamos a hablar entonces, en un primer lugar, de algunas definiciones. Entraremos al maravilloso mundo del derecho de autor, que es lo que propiamente investigo yo. Vamos a hacer rápidamente unas referencias a una solicitud de patentes de la Oficina de la Unión Europea y terminaremos con algunas conclusiones a las que haya lugar. Lo primero que tenemos que decir, eh, y esto lo, lo dijo Romina hace un rato, eh, es que el artículo 5 del WCT o el TODA, los tratados OMPI-Internet, especifican que. Los programas de ordenador se protegen por derecho de autor, ¿no? Y una, y una parte de la doctrina <coughs> dice que el software, que el, el, el software eh, protege la inteligencia artificial con los algoritmos. Y mucha gente un, o, o muchos clientes, muchos emprendedores, cuando se acercan, me preguntan, o lo primero que me dicen es, vas, hay que patentar este software que tenemos, ¿no? El software como tal no se patenta, lo que se patenta es el hardware que lo incorpora el software, el código fuente, va protegido por el derecho de autor como una obra literaria. Esto partiendo del artículo 5 del WCT. Entonces, no se patentan los algoritmos. Personalmente, creo que sí, eh, todo software es un algoritmo, pero no todo algoritmo es un software. Yo creo que va más allá los algoritmos del de, de software y eso básicamente es lo que se está investigando en estos momentos. Ahora, comparto la posición que... Es un software, pero creo que más adelante vamos a tener otra protección. Por otro lado, lo decía el doctor Matus, tenemos dos formas en las cuales la inteligencia artificial puede aprender, que para la propiedad intelectual son muy importantes. Ya en un rato les explico con, con un gráfico por qué. Tenemos en primer lugar el machine learning. Este machine learning mm. o aprendizaje automático en español va con su aprendizaje realizando un input, que es por donde ingresan los datos, eh, lo va guiando con una máquina, ¿no? Este proceso de aprendizaje lo va guiando el humano, va, va guiando la máquina, le va enseñando que existen perros, luego que existen, por ejemplo, los San Bernardos, y, y ya la máquina va a, a aprendiendo con, el, eh, con la guía del de humano para sacar un output, ¿no? Entonces, que es que la máquina haya aprendido a identificar o a dibujar eh, un, 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 un perrito en este caso. El humano no pierde el control de lo que lleva a la máquina para el output en este escenario. A mi modo de ver, el Machine Learning no resulta tan complejo para el derecho de autor como, lo, como sí lo resulta el Deep Learning. Es que cuando este programador algunas veces realiza el input, es decir, introduce los datos, y ahí pierde el control, lo demás lo hace la máquina hace la identificación, la caracterización y aprende con redes neuronales de conocimiento de lo que va a generar o de la programación que se le da, ¿no? La máquina va sola, no tiene el control del humano ni la ayuda del de, 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 humano. Es decir, el humano no sabe qué output se generará. ¿Le dieron una orden? Sí, tiene una programación, sí, pero no sabemos qué va a salir. Como por ejemplo, la orden que le dieron a las inteligencias artificiales de Facebook para que mejoraran el chat Y lo que hicieron fue mutar el lenguaje. No estaban programadas para eso. Ahí el humano no sabía que output iba a salir como un nuevo lenguaje. Entonces, tenemos que la máquina aprende en Machine Learning, en una, en una primera medida, en un aprendizaje automático, en Deep Learning, en un aprendizaje un poco más profundo. Y esto da lo que es un aprendizaje. Y si, si, y si lo citamos a Harari por ejemplo tenemos que el humano aprende con algoritmos bioquímicos y las máquinas con algoritmos matemáticos y hace un paralelismo muy interesante en lo que tiene que ver con cómo aprendemos los humanos y cómo aprenden la, y, y, y cómo aprende la inteligencia artificial esto representado en gráficos es más o menos así en la en la azul un poco más oscura vemos que la caracterización la está haciendo el humano, ¿no? Está caracterizando o extrayendo los patrones que quiere que esta inteligencia artificial de Machine Learning eh, aprenda. Y esta misma inteligencia artificial hace una clasificación de lo que el humano le va guiando para hacer el, o para tener un output, ese output que va siendo guiado por el humano. Pero entonces abajo tenemos el Deep Learning cuando tenemos un input, pero ya no tenemos al humano haciendo un paso fundamental dentro de esta red neuronal que le, que le permite a la inteligencia artificial eh, aprender. Aquí es donde yo me siento y digo, aquí debemos preguntarnos, hoy en día es la pregunta, no tenemos respuestas todavía, como lo decía Michelle, sobre qué va a pasar, pero aquí es donde debemos preguntarnos, eh, ¿puede ser una máquina autora de una obra o no? Hoy en día tenemos varios puntos de conexión. Tenemos puntos de conexión en tanto autoría y titularidad, si hablamos del derecho de, de autor como tal. Para entender cómo es esta interacción entre los derechos, porque, y, y aquí citando un poco a José, el derecho de autor es un derecho humano, ¿no? Es un derecho inherente a la persona por el hecho de crear. Entonces, si le vamos a dar el derecho de autoría a una máquina. O si le vamos a dar el derecho patrimonial, la titularidad a una máquina o al dueño de la máquina. Unas pequeñas referencias sobre lo que se está pensando hoy en día. La norma madre, el de, derecho de, 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 de autor, el convenio con más ratificaciones en el mundo, el convenio de Berna, habla de creadores, ¿no? de que existen derechos después de la muerte. Y, la, y, y quienes morimos somos los humanos. Entonces, haciendo una interpretación, decimos que. Los autores hoy en día son las personas humanas. ¿Y por qué decimos que son las personas humanas? Porque los autores, los seres humanos creamos, o los que crean, los autores, crean con base en su experiencia, en sus sentimientos y en sus emociones. Lo que hace el autor humano es expresar la personalidad, expresar su personalidad en esta obra. Entonces aquí es también donde nos preguntamos, ¿puede una máquina tener sentimientos, experiencias, emociones, ¿puedes expresar una, una máquina, un algoritmo, una inteligencia artificial su personalidad en una obra o no? Son debates que aún se están dando. Mayoritariamente la doctrina dice que no, que el humano va a seguir siendo el autor. Y aquí es donde yo me pregunto, entonces la inteligencia artificial no la tendremos que considerar como una mera ayuda o como una mera herramienta. En un rato les pongo un ejemplo de el por qué. Y nos hacemos algunas preguntas, ¿no? Desde, desde los más autoralistas hasta los menos autoralistas, nos vamos preguntando, estando yo en los más autoralistas, claro, eh, vale, anotar, ¿puede haber un autor, una obra sin autor? ¿O puede haber un autor artificial? ¿O puede haber una inteligencia artificial autora? Y aquí nos, 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 nos pensamos otra pregunta que discutíamos con la autora Romina en, en la Universidad Austral en, en algún momento en clase y es tenemos en cuenta que la inteligencia artificial se alimenta de obras de perdón de datos pero entonces cuando la inteligencia artificial va a crear y se alimenta de obras esa obra pasa a ser un dato o la inteligencia artificial se está alimentando de obras la respuesta es bastante compleja porque las dos respuestas que podemos dar podrían estar equivocadas pero a razón del de tiempo se los planteo como una duda que podemos profundizar más adelante. Y ahora con la titularidad, es menos complejo porque la titularidad, el derecho humano del derecho de autor ¿no? que, que, que contemplan las legislaciones internacionales va por los derechos morales. La titularidad son más derechos económicos. Y hoy en día podemos hablar de que tenemos una titularidad 50-50. Es decir, 50% para el dueño de la máquina. Y para el programador. O 50% entre el programador y el dueño de la máquina y el otro 50% para la máquina, llevando a la máquina a la obra a la categoría de persona ideal, ¿no? como, como lo decía el código de Vélez, por ejemplo. O podemos pensar que es una obra originaria, una titularidad originaria. Y esa titularidad va a caer en la inteligencia artificial, pero la va a administrar el dueño de la inteligencia artificial quien pone la plata para la investigación y el desarrollo del que nos hablaba Michelle en las universidades. O, por ejemplo, que es una titularidad derivada, lo, lo, lo que muchas veces conocemos como obra por encargo. no, el, el dueño de la inteligencia artificial encarga a un grupo de programadores hacer una obra y, lo, y la titularidad del derecho va a estar entonces en cabeza de quien encarga. Como entonces lo dice... Eh, el convenio de Berna, la ley colombiana y la ley argentina. Aquí es donde los gobiernos tienen que enfilar sus esfuerzos en legislar en debida forma todas las, las preguntas que nos hace la inteligencia artificial. Pero ¿qué tenemos como novedoso? Y es tener una protección especial por un periodo de tiempo diferente, lo que se conoce como un sistema sui generis. Como por ejemplo lo, está protegida hoy en día la fotografía para un manejo de regalías, para un manejo de licencias que esté en cabeza del dueño, pero que esa obra que, está, que sale en el output de la inteligencia artificial esté protegida por 30, 40 años, ¿no? El informe de AIPI en el 2019 así lo propone, crear un sistema sui generis para la protección de la de las obras creadas mediante sistemas basados en inteligencia artificial. Y aquí tenemos un ejemplo de una obra bastante característica como lo es The Painting Full. The Painting Full eh, es una obra creada a través de una inteligencia artificial. Pero a esto le ponemos un componente sentimental. La máquina crea con base en cómo se sienta ese día. Sebastián, pero ¿cómo una máquina se siente? Bueno, con las noticias que haya en su entorno en ese día. No sé. Si las noticias son buenas, la máquina va a estar de buen ánimo, lo ponemos entre comillas. Si por ahí no son tan buenas, estará no tan contenta. Mm. Y si las noticias son tristes, por ejemplo, subió el dólar, entonces va a estar triste la máquina. Y a veces se puede negar a pintar, ¿no? Se puede negar a hacer bocetos. Entonces, es, es, una, es un buen ejemplo de cómo hoy tenemos inteligencias artificiales participando, slash, creando obras protegidas por el derecho de autor. Y aquí una sentencia que refirió el doctor Matu, que casualmente me permito desarrollar: eh, de Tinsen versus. She yo la verdad no sé pronunciar el, 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 los, los, los nombres, mi, mi lenguaje oriental no me lo permite, pero es Tinsen Shanghai, Jinsun Technology Company, y es una inteligencia artificial que se llamaba IA Dream waiter esta escribió un artículo y una página web externa la publicó el artículo sin autorización de la titular, que era tín. no Entonces, el tribunal del distrito de Nashian, de la provincia de Guangzhou, en China, reconoció derecho a autor al artículo escrito por Yadrin Whiter. Dijo: Este artículo es protegido por el derecho de, de, de autor, ¿no? Y como es protegido por el derecho de, de autor, el fallo mismo afirma que puede ser una obra literaria porque cuenta con los requisitos formales para protegerla. ¿Por qué? Porque es razonable, tiene una expresión lógica y clara. Y entonces el tribunal chino consideró que la página web que publicó el, 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 el artículo sin autorización del titular era responsable por la vulneración del derecho de autor y condenó a pagar 196 euros al demandante por las pérdidas económicas que causaron por esa publicación sin autorización. Entonces aquí vemos... Que la inteligencia artificial entra uh -huh. a ganar un pleito jurídico en tribunales, uh -huh. dando un, eh, una reparación económica a su dueño, a TINCE. Una sentencia muy nueva, digamos, ya ya no va tan nueva, pero que senta un precedente bastante interesante de estudiar. Y ya le digo a, a mis amigos los moderadores que ya casi terminó. No se preocupen, aquí llevo yo el, 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 el tiempo enfrente mío. Pero entonces vamos a hablar de otra eh, rama de la propiedad intelectual que tiene mucho que ver o que toca tangencialmente a la inteligencia artificial. Pero estamos hablando de crear o inventar y los inventos son protegidos por patentes. Hoy en día tenemos que el inventor es un humano, no es el humano que investiga, que desarrolla, que pone toda su capacidad científica, en este caso, para crear y para lograr una solución técnica. ¿no? al estado del arte de la técnica. Entonces nos podemos preguntar hoy en día y es, puede tenerse una inteligencia artificial como inventor, puede una máquina, puede una máquina eh, crear o inventar en este caso y esa invención entonces puede ser protegida por el derecho de patentes. Y aquí nos hemos sentado muchas veces a hablar con las personas que investigan patentes en, en, en mi corte de, de maestría sobre eh, qué puede pasar, no? Y tenemos entonces un precedente muy interesante de la EPO, ¿no? del registro de las solicitudes que les dejo la referencia en pantalla, pero argumentó la EPO dos cosas muy interesantes. La primera es que no tiene competencia para definir quién tiene o no tiene personalidad, es decir, no se metió la EPO a definir si una inteligencia artificial puede tener personalidad o no. ¿Personalidad para qué? Para inventar para poderse reputar inventor de algo protegido por el sistema de patentes. Pero también hay un, hay, hay un segundo argumento, y es la inaptitud de las máquinas y, y, y los sistemas en general de inteligencia artificial para ser titulares de derechos, ¿no? Y aquí yo creo que José entonces larga una pequeña sonrisa, porque los humanos vamos a ser entonces los que vamos a quedar con la titularidad de los derechos. Pero la sentencia china nos dice: ojito, ojito, porque puede que no. ¿no? Este mismo caso eh, fue, re, fue replicado en la OPTO. Entiendo yo que fue eh, una, una solicitud envuelta con el PST, que hace unos días explicó Iván Milik, también por este canal de YouTube, y lo pueden ver. Y los Estados Unidos también rechazó las. Eh, los registros de patentes con una máquina como inventor, eso es lo que tenemos hoy en día personalmente, una apreciación muy personal, creo que esto va a cambiar con el tiempo, yo creo que vamos cabalgando a darles derechos al menos patrimoniales a la inteligencia artificial ¿no? y para ir concluyendo eh, mi presentación yo tengo, la primera conclusión es una invitación, mm. a no tener miedo, a investigar en las universidades a proteger también nuestros datos, no por miedo, sino para ser conscientes de que nosotros somos los dueños de nuestros datos y de nuestra intimidad. Y tenemos que tener especial conciencia de que vamos a compartir con la inteligencia artificial. Entonces, no hay que tener miedo, hay que apuntarle, como lo dijo Michelle, a la investigación y el desarrollo en las universidades y en los centros de enseñanza. ¿Por qué? Porque está todo por hacer, como lo decía el doctor Matus. Está todo por hacer porque tenemos muchas preguntas y muy pocas respuestas. Muy pocas respuestas porque en este momento eh, no está tan claro cómo podemos avanzar. A veces porque la legislación está un poco atrasada en ver cómo los derechos van a ser regulados con esta inteligencia artificial. Entonces, como está todo por hacer, no tenemos una respuesta clara. No hay una respuesta clara. Pero, a mi modo de ver, las creaciones que se produzcan en sistemas basados en inteligencia artificial, se deben proteger. Se deben proteger para que no se vayan a, a, a llegar al hexauruto y decirle que son obras huérfanas y entonces las podemos uh -huh. utilizar en blockchain. O que, o que vamos a, a desventajar a lo, al autor humano en góndola porque tenemos una obra más económica o gratis circulando en Internet. Se deben proteger para impulsar al autor humano a luchar frente a frente en el mundo digital. Con esto termino mi presentación. Les dejo mis datos de contacto en pantalla. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y por la atención. Bueno, extraordinario, Sebastián. Muy buena su presentación. Eh, siempre que tenemos la oportunidad de escucharlo, eh, genera ese tipo de preguntas para para poder seguir avanzando en el estudio de la propiedad intelectual, además que es muy apasionante mezclarlo con la inteligencia artificial. Eh, yo de esta eh, forma quiero agradecer a cada uno de ustedes, empezando eh, por todo el equipo de Branco, el equipo de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, el API, al doctor Matus eh, desde la OMPI, quien eh, gustosamente nos atendió. Eh, antes del evento, durante el evento, y, y pues fue una exposición extraordinaria. Asimismo, a la doctora Romina en Buenos Aires, a Michelle en Santiago de Chile, al doctor José Fernando Flores aquí en la ciudad de Bogotá, y a usted, eh, Sebastián, muchísimas gracias por haberse conectado. Eh, esto es lo quisimos hacer porque el avance de la tecnología y el derecho eh, deben ir de, de la mano, y en Branco estamos trabajando incansablemente para poder eh, trabajar también con soluciones tecnológicas para todos nuestros clientes. Muchísimas gracias a Silvina, extraordinaria moderadora. Muchas gracias a todos los que se inscribieron, a los que eh, se conectaron a través de las diferentes plataformas, YouTube, Facebook e Instagram, eh, de parte de la Dirección General de Branco. Eh, enviarles y extenderles un saludo, que tengan una feliz tarde, un, un feliz almuerzo aquí en Colombia y los diferentes países que también tengan una tarde muy feliz. Muchísimas gracias y Silvina, eh, tienes la palabra. Muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido un placer realmente cuánto hemos aprendido hoy. Eh, no queda más que agradecer, agradecer a Branco, agradecer a el API por organizar estas actividades eh, tan impecables, que, siempre trabajando en pos de la difusión de la propiedad intelectual y de los temas que son útiles y necesarios para nuestra sociedad. Sin duda, agradecer enormemente a nuestros invitados que han demostrado el alto nivel y el dominio que tienen en cada uno de los temas que han, que han tratado hoy. Y también agradecerles por compartir todo ese conocimiento con nosotros, y especialmente a todos los que están del otro lado de la pantalla que nos han seguido durante estas dos horas, este, muy enriquecedoras sin duda. Eh, les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales, eh, en el API, somos el API, en Instagram, Twitter, Facebook, lo mismo, redes sociales de Brancop. Y la graba, sí, esta transmisión va a quedar grabada en YouTube, en el canal de YouTube de la ELAPI, para que puedan volver a verlo y consultarlo todas las veces que quieran. Así que les mando un fuerte abrazo, un saludo y hasta la próxima. Saliendo de transmisión. Listo, estamos fuera del aire.